Bien, buenas noches, colegas, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches con todos. Un saludo cordial para todos ustedes. Eh, un saludo cordial de parte de nuestro coordinador Jorge. Mío también. Eh, hoy día, 10 de julio, es, eh, tenemos ya el inicio del de curso de matemática. Ya hemos terminado todo el referente a comunicación. Vamos a empezar ahora con lo referente a matemática. Y para ello vamos a mirar un ratito el temario para que en función del temario... Tampoco no nos olvidemos de, de los temas que tenemos que hacer. Así que a partir de ahora vamos a empezar todo este mes de julio con todas las sesiones de matemática que podamos hacer. Tenemos hoy día somos 7 de julio, tenemos la otra clase el 12, después tenemos la siguiente semana el 17 y 19 y 24 y 26, ¿no? Y terminamos el día 31. O sea que tenemos, aparte del día de hoy, tenemos dos, cuatro, cinco, seis jornadas más. De matemática aproximadamente, o cinco tal vez, porque en esa semana de fiestas patrias, a veces eh, por las fiestas, aunque 31 acá en miércoles, creo que no vamos a tener inconveniente. ¿eh? Entonces tenemos estas clases que nos faltan, dedicadas íntegramente a lo que es el área de matemática. Y en el mes de agosto vamos repasando un poco ya de todo, ¿no? Vamos repasando comunicación, matemática, personal social y ciencia y tecnología también conmigo. Bien, miren, vamos a mirar un ratito el temario. Y en el temario de matemática podemos ver que, uh, 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 a ver, claro, este, una de las primeras competencias que viene es la competencia de resolver problemas de cantidad. Y en la competencia de resolver problemas de cantidad nos vienen los conocimientos pedagógicos y disciplinares para promover a los estudiantes la resolución de problemas de cantidad. Y el primer tema es eh, cómo los niños construyen la noción de número, ¿no? Y ahí vienen eh, las nociones matemáticas de, bueno, nociones no, ya en el caso de, en la transición hacia primer grado, son nociones que todavía se están consolidando porque vienen desde inicial a primer grado, pero ya a partir del segundo grado en adelante ya son prácticamente conceptos o conceptualizaciones matemáticas, ¿no? De clasificación, de seriación, de la secuencia verbal. Eh, recuerden que en, el en la etapa del conteo hay una secuencia verbal. También se da el conteo con sus principios que tiene, porque hay cinco principios que tenemos que estudiar. Tiene todo lo que se refiere a la conservación de la cantidad, a la inclusión de clases y a la reversibilidad del pensamiento. Eso vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ir avanzando conforme el temario. Y hoy día nos toca este tema, ¿no? Recuerden, todo lo que es clasificación, bueno, toda la construcción del número, ¿no? La clasificación, seriación, secuencia verbal, el conteo, la conservación de la cantidad, la inclusión de clases y la reversibilidad. Eh, no creo que el tiempo nos alcance para tanto, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos el día de hoy con esto, o si no, el día viernes terminamos. Ese primer tema que es, es muy interesante, pero que sobre todo... Eh, son preguntas que vienen en el examen porque obviamente son parte del temario. Pero a ver, miremos otras más. El otro es los usos distintos, los usos de distintos significados de números, ¿no? Reconocer el número como nominal, como cardinal, como ordinal y como usos de medida. Para después centrar ya al sistema de numeración decimal, donde los niños ya desarrollan la inclusión jerárquica, desarrollan la construcción de la decena. Esto se hace aproximadamente a partir del segundo grado. Y después ya en tercer grado, el valor de la centena y así sucesivamente, ¿no? En los transcurridos de los siguientes grados, se va aumentando siempre al tablero posicional un dígito más, ¿no? para Acuérdense que en el primer grado, los niños, según el rango numérico del currículo nacional, deben contar hasta aproximadamente hasta 99, nada más, ¿no? Y después ya, eh, perdón, hasta el día, hasta el 20 en el primer grado. ¿Por qué? Porque la idea es contar, no es aprender mucha cantidad, porque si no, no van construyendo bien el número, ¿no? Ya en el segundo grado ya cuentan hasta el 99. Ya tienen que tener las nociones de decenas, para en el tercer grado ya entran a centenas. Por eso es que ahí, en el tercer grado ya van contando hasta 999, y en el cuarto grado unidades de millar, en el quinto grado decenas de millar, y terminan en el sexto grado con centenas de millar. Y todo ese valor de posición debe ser de manera progresiva. ¿Ya? Vamos a verlo también. Después vamos a ver todos los problemas de estructuras aditivas de enunciación verbal. Ahí tenemos problemas de cambio. En primaria se hace cambio 1, cambio 2, cambio 3, cambio 4, cambio 5, cambio 6, de combinación 1, de combinación 2, de comparación y de igualación 6. ¿No? Ahí hay este, problemas de estructuras de cambio del 1 al 6, de combinación 1 y 2, de comparación del 1 al 6 y de igualación del 1 al 6. Y después vemos las estructuras multiplicativas, ya que entran, eh, todas, las, todas las estructuras aditivas se dan de primero a sexto grado, pero los que son problemas de estructuras multiplicativas se dan a partir de eh, tercer grado, ¿no? A partir del cuarto ciclo, para ver todo lo que es proporcionalidad simple, comparación multiplicativa, producto cartesiano, operaciones con números naturales de adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Recuerden que todo lo que es Adición y sustracción en ese tercer ciclo. Todo lo que es multiplicación y división en el cuarto ciclo. Y todo lo que es potenciación ya viene en el quinto ciclo. Después vienen fracciones, representaciones y significados de parte de un todo o como operador o las fracciones como cociente o como razón de medida. Para entrar a números decimales y representaciones, operaciones con fracciones y decimales de adición, sustracción, multiplicación y división porcentajes, aumentos y descuentos sucesivos, ¿no? pues también vienen problemas de porcentajes. Entonces ahí temario lo vamos a ir haciendo y desarrollando en estas seis sesiones que vamos a tener. Eh, recuerden que empezamos con esa competencia que es resolver problemas de cantidad. Seguramente entre esa sesión y la otra sesión más o menos seguramente gira, no temas no lo vamos a poder hacer de manera tan profunda, pero sí vamos a abordar los diferentes temas que están en el temario. El enfoque del área ya sabemos que es el enfoque centrado en la resolución de problemas. No, Nosotros siempre decimos es el enfoque de resolución de problemas, pero en realidad el verdadero nombre, o sea, o el nombre completo es el enfoque centrado en la resolución de problemas. Lo que se quiere ya desde el año 2015 es que se considere el área de matemática no solamente como simples numerales o solamente que cuando se vean operaciones numéricas el alumno vea que ahí existe la matemática, sino que la matemática se vea ya como operaciones que se dan siempre en la vida cotidiana, ¿no? Por eso se habla de matemática para la vida. Y acuérdense que matemática es actuar y pensar, ¿no? Actuar y pensar a través de resolución de problemas, o es actuar y pensar sobre la resolución de problemas, o actuar y pensar para, ¿no? Para que el estudiante resuelva problemas. Entonces el enfoque del área está centrado en la resolución de problemas. Ojo, cuando decimos problemas, son problemas de la vida cotidiana, porque la matemática está en la vida. No solamente cuando digamos problemas tiene que ver solamente con números o con operaciones. Claro que se hacen operaciones y se hacen números también, pero se hacen en situaciones cotidianas de la vida. Y eso es lo que vamos a ver en parte el día de hoy. Y recordemos también... Que nuestros niños en primaria van pasando por una serie de niveles y de procesos en el aprendizaje de la matemática. Por ejemplo, según las teorías, en un aspecto pedagógico, eh, Piaget no dice que hay niveles, ¿no es cierto? Hay niveles de pensamiento y en cada nivel se dan procesos. Por ejemplo, en primer nivel, el desarrollo del pensamiento lógico matemático es concreto pero en este nivel concreto hay dos procesos, ¿no? Uno es la vivenciación. Por eso en todo proceso de resolución de cualquier problema matemático en la vida o en una situación de la vida cotidiana es la vivenciación. El problema se tiene que vivenciar o la situación problemática se tiene que vivenciar, ¿no? Para después comenzar a usar recién material concreto. Primero se vivencia la situación y después de vivenciar se presenta, ¿no? Acuérdense que la primera representación del problema es la representación concreta. Por ejemplo, aquí ya los niños manipulan una situación con material concreto. En matemática, por ejemplo, se usa mucho, yo he visto que los colegas usan mucho eh, material base 10, pero no es el único material, ¿no? Porque el material base 10 obviamente que ayuda, pero también podemos usar otro tipo de materiales. ¿no? Podemos usar materiales estructurados como el base 10, como el abaco, como el geoplano, como también las barras aritméticas, como también las argollas, o como también los ladrillos, o como también podemos utilizar este materiales no estructurados, ¿no? como chapitas, botones, cuentas, menestras también utilizan a veces, si bien es cierto, son alimentos, pero los utilizan para realizar operaciones matemáticas o para representar de manera concreta. Cualquier situación de la vida, ¿no? Entonces, miren, primero la vivenciación, después manipulan material concreto, y después de manipular material concreto, pasan ya a nivel gráfico, donde eso que han representado con material concreto, ya sea estructurado o no estructurado, después se representa gráficamente. Viene la representación gráfica, que puede ser. Primero pictórica, porque se acerca mucho a la situación real y después ya se va alejando un poco, ¿no? Por un proceso de abstracción se va alejando. Deja la situación real para poder graficar de otra manera, ¿no? Hacen bolitas, hacen palitos, hacen rayitas, pero después ya pasa a la situación simbólica, ¿no? Donde aquí sí tienen que manejar signos o símbolos matemáticos, los numerales, por ejemplo, o los signos, ¿no? Como el de adición, sustracción, multiplicación, división los paréntesis, los corchetes, en fin, y esa representación simbólica ya hace que el estudiante ya desarrolle pues operaciones de manera lógica, ¿no? Y acuérdense también que nuestros niños están en dos etapas, en primaria están en dos etapas, están en la etapa preoperatoria porque empieza de dos a siete, y están en la etapa de las operaciones concretas, ¿no? Que empieza a partir de los ocho hasta los once, doce años de edad. Y los niños transitan por esas dos etapas, ¿no? Por la etapa o el estadio preoperacional o preoperatorio y por el estadio de las operaciones concretas. Y después pasan al pensamiento abstracto. Acuérdense que la abstracción es donde realmente los niños conciben ya la noción de número. Porque cuando pasan al proceso de abstracción, obviamente pueden encontrar el número en cualquier tipo de situaciones o objetos que hay en la vida diaria. Entonces, si nos preguntan cuántos son los niveles de pensamiento lógico-matemático, son tres, ¿no? El concreto, que tiene esos dos procesos, primero la vivenciación y la manipulación, el gráfico, que tiene la representación primero gráfica o pictórica y después la simbólica, y después viene ya el proceso de abstracción, ¿no? Que son los tres niveles del pensamiento lógico-matemático, y tienen que ser de esa manera, ¿no? De esa manera secuenciada. Primero lo concreto, después lo gráfico y después lo abstracto. Como verán aquí, primero la vivenciación, ¿no? Si primero vamos a hacer el eh, nivel concreto, lo vivencial, por lo general, en lo vivencial, el niño o la niña usa su propio cuerpo, ¿no? Cuando decimos usa su propio cuerpo porque es el cuerpo con el que manipula los objetos o utiliza de repente su cuerpo para poder de repente representar algo, ¿no? Como por ejemplo los dedos. De la mano se utilizan para eh, representar algún objeto y con ellos hacer el conteo, pero después ya utilizan material concreto como les decía material estructurado o no estructurado después viene ya lo pictórico que es parte de lo gráfico donde se utilizan dibujos pictogramas iconos lo gráfico ya propiamente dicho pueden ser tablas pueden ser listas pueden ser cuadros de doble entrada y después ya viene los simbólicos no donde están los signos los símbolos las expresiones los conceptos matemáticos el nivel simbólico es donde se da el lenguaje matemático propiamente dicho no porque ya son pues numerales y operaciones Qué le permiten después al estudiante hacer el proceso de abstracción. Si lo vemos de manera teórica, en el nivel concreto dice se desarrolla el pensamiento intuitivo, ¿no? Y estos son categorías de la teoría de Piaget. Eh, acuérdense que el nivel concreto es el primero, ¿no? Estamos empezando de aquí van poniendo en juego el sentido común de nuestros niños, los niños manipulan, exploran, observan objetos concretos. ¿Por qué? Porque su razonamiento está basado netamente en situaciones perceptivas, no se deja llevar mucho por lo sensorial, por todo lo que perciben sus sentidos. Por eso todo se basa prácticamente en la observación directa con los objetos y el lenguaje es básicamente coloquial, no se utiliza mucho eh, el lenguaje matemático. Ya cuando se está en el nivel representativo o gráfico, el niño ya traduce en imágenes o en dibujos, que es lo pictórico, la situación vivida, pero después el lenguaje es gráfico, ¿no? En tránsito al lenguaje convencional o formal. El razonamiento está basado en la relación gráfica y simbólica. Ya cuando está en el nivel abstracto y hay producción de ideas basadas en los niveles anteriores, aquí el lenguaje sí es formal, hay conceptualizaciones, se van descubriendo las propiedades, las regularidades. Y ese es el nivel más óptimo, el más alto del pensamiento matemático, ¿no? La abstracción. Si lo vemos en ejemplos, vamos a suponer, vamos a suponer, porque si lo miramos así, podría ser pictórico. Supongamos que esta fila de alumnos eh, sea real, que nosotros estemos observando a cinco niños que están haciendo ahí una fila tocándose los hombros, sería una situación vivencial, ¿no? Ahorita estamos haciendo una simulación, porque si no sería gráfico. Si nosotros observamos en la vida real a cinco niños que están ahí en una fila, es lo vivencial. Los niños utilizan su propio cuerpo. Y una vez que utilizan su propio cuerpo, pasan a lo que es eh, lo concreto. Ojo, si lo vivencial es concreto, porque su cuerpo es concreto, después tienen que utilizar material. Esto también tendríamos que simular que sea concreto. Son bolitas o pelotas de verdad. Las estamos viendo acá como imagen, pero simulemos que sean reales, porque si no, no sería concreto, sería gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí otra vez, lo vivencial, estamos haciendo la suposición de que estos niños, cinco niños, son reales. Y aquí en lo concreto tenemos que hacer la suposición de que también son reales, para que sea concreto. Pero hay un alejamiento, ¿no? Mire, hay un alejamiento, porque si bien es cierto, acá son cinco niños, pero ahora se representan con cinco bolitas. Quiere decir que cada bolita representa un I. Pero después se pasa a lo pictórico. Y el niño se aleja de lo concreto y comienza a representar de manera gráfica, ¿no? Eso sí, mediante el dibujo tal como está aquí, nuevamente, lo pictórico se acerca mucho a la realidad, ¿no? Porque este niño representa a este niño, a esta niña, a este niño, a esta niña, y a este niño, y el niño trata de dibujarlos tal como los percibe en la realidad, ¿no? Eso es lo pictórico. Lo pictórico tiene mucha cercanía con los objetos reales. Pero después, ya por un proceso de abstracción de lo pictórico, el niño transita, ¿no? Transita a lo gráfico. Ya cada niño se puede representar con un palito, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya sería lo gráfico, pero después transita de lo gráfico a lo simbólico, donde utiliza ya los numerales y después comienza a utilizar los signos también, ¿no es cierto? Y ya comienzan las operaciones. Aquí es donde empieza el lenguaje formal, ¿no? El lenguaje matemático. Recuerden que estos son símbolos. A veces le decimos nosotros que son números, ¿no? Claro, en el lenguaje coloquial que nosotros usamos le decimos que es número, pero en realidad no es el número, ¿no? Es el símbolo de un número. El número existe en la realidad. Este es el símbolo, por ejemplo, de cinco niños, ¿no? Son cinco niños, pero pueden ser cinco frutas, pueden ser cinco casas, pueden ser cinco aviones, pueden ser cinco barcos, pueden ser cinco árboles. El número está en la realidad. Nos simbolizamos a través de un símbolo, ¿no? Y este símbolo tiene por nombre o se llama numeral. Y estos se llaman signos, numerales y signos, ¿no? Y o cuando ya están juntos y es la combinación de numerales y signos, ya hacemos las operaciones, operaciones en un proceso de abstracción, con un lenguaje netamente formal y matemático. Bien, entonces nuestros niños transitan por estos niveles, ¿no? Y hay que hacerlos transitar obligatoriamente, no solamente en los primeros grados, ¿ah? ¿eh? Sino prácticamente en todo el nivel primario. Acuérdense que nuestros niños si están en la etapa preoperacional que es de 2 a 7 años, 6 y 7 años es primer y segundo grado, y después a partir de ese grado con 8, cuarto grado con 9, quinto grado con 10, sexto grado con 11, si es que no se matriculan con esta edad o de repente puede que permanezcan un grado, podrían tener una edad más avanzada, pero aún así su pensamiento sigue siendo concreto, por eso están en las operaciones concretas, ¿no? Preoperatorio, operaciones concretas, tenemos que utilizar material concreto, sobre todo para que puedan formalizar, para que puedan conceptualizar o para que puedan realizar procesos de abstracción. Si no, va a ser difícil que conciban lo que son procesos matemáticos propiamente dichos. Bien, entonces aquí, viendo este ejemplo, podemos decir lo siguiente. ¿no? Nuestros niños transitan de lo vivencial, en el primer nivel, que es lo concreto, de lo vivencial transitan a lo concreto. De ahí pasan a lo gráfico, transitan a lo pictórico después transitan a lo gráfico y después transitan al otro nivel que es simbólico y cuando están en lo simbólico porque ya van teniendo las nociones de número realizan procesos de abstracción no ya se alejaron este cinco se alejó totalmente de lo que es lo real simboliza lo real pero ya no tiene las mismas características no de los niños que representaba ¿por qué ¿Por qué es necesario que se desarrolle el proceso de abstracción? Porque este numeral 5, este símbolo, no solamente va a representar a cinco niños, sino puede representar a cualquier objeto de la realidad. Entonces, ahí están los procesos eh, mentales o los procesos de adquisición del desarrollo del pensamiento lógico y matemático de nuestros niños, sobre todo en el nivel primario. En el caso de Piaget, ustedes ¿sí saben que Piaget habla de los estadios, ¿no? El primer estadio es el sensorio motor, que es de 0 de a 2 años. Y de 2 a 7 empieza el estadio preoperacional, ¿no? O las preoperaciones. ¿Por qué se llaman pre? Preoperaciones. Porque todavía las operaciones, acuérdense que estos son niveles de desarrollo de pensamiento lógico matemático, ¿no? Si es preoperacional, es que todavía no hay operaciones lógicas consolidadas, sino hay una prelógica y en esta prelógica o en estas operaciones prelógicas hay una división, ¿no? Porque aquí Piaget dice que esta etapa se divide en dos: una primera etapa que es su etapa simbólica que se da en educación inicial, la mencionamos nada más. Dice que aquí el niño todavía utiliza la imitación diferida, imita, ¿no? Porque está en un pensamiento simbólico. Acuérdense que los niños, por ejemplo, ven a sus padres o ven en la realidad. Por ejemplo, si en casa ven a su mamá cocinando, después le imitan que está cocinando, ¿no? Y está su pensamiento simbólico. O si van a la calle y ven a un chofer que está manejando un carro, después cuando llegan a su casa le imitan al chofer. Es una imitación diferida, pero es desarrollar el pensamiento simbólico, porque están simbolizando una situación de la realidad. Pero también tienen un animismo infantil, le dan vida a las cosas que no tienen vida, ¿no? Por eso a... Al sol le ponen carita, ¿no? Con sus, con sus ojitos, con su sonrisa, como si estuviera alegre, ¿no? A los títeres o los títeres piensan que tienen vida, no los escuchan con mucha atención, ¿no? a pesar de que ven que el adulto lo está moviendo, se centra solamente en el títere y se centra en la voz. Ellos nos todavía a esa edad, no saben, o si saben, no se percatan de ello son conscientes que la voz sale del mismo adulto que lo está manipulando y es la mano del adulto que manipula el títere, ¿no? ¿Por qué? Porque su pensamiento es centrado solamente en lo que ellos quieren ver, ¿no? En el títere. Su pensamiento es egocéntrico, hay un intencionado de lenguaje y sus representaciones son simbólicas. Pero esta es su etapa es la que nos interesa a nosotros en primaria. ¿Por qué? Porque esta etapa del pensamiento intuitivo transita por los cuatro y cinco años que sigue siendo inicial, pero después ingresa a los seis y siete años, porque termina los siete años. Y aquí se dan tres preoperaciones, ¿no? Tres preoperaciones, camino hacia la lógica. O sea, todavía son operaciones prelógicas que se llaman, uno, el razonamiento transductivo, dos, el pensamiento centralizado o se llama también la centración. Y el otro es un pensamiento irreversible, ¿no? O no reversible también. Algunos le llaman no reversible, otros autores le dicen que es un pensamiento irreversible. Entonces, nuestros niños en primaria transitan por esta su etapa intuitiva, ¿no? Es un pensamiento intuitivo donde todavía los niños están en plena evolución de su desarrollo, de su razonamiento, ¿no? y también todavía se están poco a poco descentrando, ¿no? Todavía su pensamiento está muy centrado no pueden ver varias situaciones a la vez, por lo tanto su pensamiento también no puede hacer mmm, situaciones en doble dirección, no solamente siempre en una sola dirección nada más, por eso dicen que su pensamiento es irreversible, no o no reversible. Bien, y ¿por qué decimos esto? Porque hay que ir entendiendo la lógica y la base teórica del pensamiento, del desarrollo del pensamiento matemático de nuestros niños porque eso nos va a permitir tener mucha más seguridad y estar mmm, de repente con mejores herramientas pedagógicas para poder contestar cualquier situación. Tendríamos que definir entonces qué es el razonamiento. El razonamiento es una facultad mental que implica en nosotros los seres humanos capacidad para analizar información primero. ¿no? Acuérdense que primero nosotros recogemos datos. Todo tipo de datos, cuando son sistematizados, se organizan y se convierten en información. Esa información que recogemos se analiza con la finalidad de establecer conexiones lógicas, ¿no? O con la finalidad de relacionar ideas de manera lógica para finalmente llegar a conclusiones y de esas conclusiones tomar decisiones con información, porque no podemos tomar decisiones sin estar informados, sin tener información previa, sin que esta información esté analizada sistematizada y recogida de fuentes que nosotros deben ser confiables o de repente de la misma experiencia ¿no? porque parece que todo saber empírico también después cuando se analiza y después se contrasta con información científica nos va, de, nos va llevando de manera sistematizada a conclusiones y esas conclusiones nos permiten tomar decisiones y se basa en procesos cognitivos, como la observación, la inferencia, la deducción. Pero el razonamiento también puede ser inductivo. Así como se puede basar en la deducción, también puede ser inductivo, porque parte de observaciones específicas para llegar a conclusiones generales. O puede ser deductivo, ¿no? Aplicando principios generales a situaciones específicas. El razonamiento es la habilidad, ¿no? que todo niño o niña en el nivel primario o todo ser humano necesita para poder resolver problemas. ¿Por qué es importante razonar? Porque si no razonáramos no tuviéramos eh, y no podríamos eh, analizar primero la información no podríamos discernir sobre la información no podríamos tomar decisiones como dice aquí porque no teníamos una comprensión profunda del tema tomaríamos decisiones al azar. Por eso el razonamiento nos permite discernir, discernir, elegir, tomar una decisión y aplicar esa decisión de manera razonable. ¿no? Muchos de ellos, ya cuando el razonamiento está a este nivel, donde se plantean inclusive hasta alternativas de solución, el razonamiento permite que el pensamiento también sea creativo, ¿no? porque va creando alternativas de solución. Y de todas esas alternativas, elegir. Y cuál es la que está más cercana a mi propósito no porque cuando uno razona y va a tomar una decisión visualiza cuáles serían las consecuencias tanto positivas como negativas y en base a eso se toma la decisión y eso no solamente es pensamiento creativo sino también es pensamiento crítico no por eso el razonamiento el pensamiento crítico y creativo siempre van de la mano son habilidades de orden superior y entonces el razonamiento es parte vital que se tiene que ir desarrollando en el nivel primario, ¿ya? Y aquí tenemos un primer caso. Dice, en una sesión de aprendizaje, los estudiantes de cuarto grado, luego de buscar datos sobre los animales mamíferos, luego de sistematizarlos, analizan la información y en ello se suscita el siguiente diálogo entre un grupo de estudiantes. Raúl dice, todos los mamíferos tienen glándulas mamarias. José dice, los gatos son mamíferos. Y Andrea dice, por lo tanto, los gatos tienen glándulas mamarias. ¿Qué tipo de razonamiento desarrolla el estudiante Andrea? A. Razonamiento transductivo. B. Razonamiento inductivo. O C. Razonamiento deductivo. Ya está. Muy bien, vamos a ir mirando un ratito y ustedes relean el caso y después vayan escribiendo su alternativa para poder de repente este, dar un comentario o hacer una retroalimentación. Ya está, muy bien, le damos las buenas noches a los demás colegas. Y empezamos con los casos, ¿no? Que ya vienen de matemática. ¿Mm? Ya está, le dan un ratito, tengan calma. Ya, ok. Ustedes escriben ahí y después contrastamos, ¿ya? Ok, bien, entonces miren, acá algo interesante. Eh, no se pone en el chat, dice. Mm, mm, mm. A ver, Julia. Uh -huh, sí, pero, a ver, tengan paciencia, no escriban tan rápido, porque a veces, acuérdense que en el examen las cosas no son tan rápidas. Ya, a ver, mire, dice Raúl, dice todos los mamíferos tienen glándulas mamarias. O sea, dice todos. Está generalizando, ¿no es cierto? O Entonces sea, dice, los gatos son mamíferos. Mm, habla de una especie, de todos los mamíferos. O sea, de lo general se está yendo a donde? A lo particular. Y Andrea dice, por lo tanto, los gatos tienen glándulas mamarias. Ajá. O sea, lo particular se generaliza, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese, ese tipo de razonamiento en el cual se parte de lo general a lo particular? ¿No? Y después de lo particular se generaliza. ¿Qué tipo de razonamiento es? Bien, entonces, acuérdense que aquí dice que todos los mamíferos tienen glándulas mamarias. Si los gatos son mamíferos. Obviamente, los gatos tienen que tener glándulas mamarias, ¿no? También se generaliza esa característica. Bien, este tipo de razonamiento es el razonamiento deductivo. ¿Nuestros niños en el nivel primario desarrollan razonamientos deductivos? Sí. Ya sí lo desarrollan, pero todavía a qué edad. Eh, según las teorías, a partir más o menos del cuarto ciclo, ¿no? Tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado se desarrolla más. Acuérdense que el pensamiento no tiene pues un principio y un fin. El pensamiento se desarrolla y es un proceso evolutivo de toda la vida. Vamos aprendiendo, el aprendizaje es un constante, es un continuo, ¿no? Uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de razonar, salvo que por alguna enfermedad o por algún tipo de limitación, este tipo de facultad ya no la tengamos. Pero mientras que esté vigente o la podamos desarrollar, obviamente que eso va a ser evolutivo siempre, ¿no? Aunque siempre ya después la vejez hace que también el cerebro se vaya deteriorando, ¿no? Y obviamente uno va perdiendo ciertas facultades mentales que tenemos. Pero eso es con el transcurso del tiempo. Eso es un proceso degenerativo propio de la ley natural del ser humano. Pero mientras que estemos vigentes, porque también mientras uno más use o mientras más procesos mentales los estén activos, obviamente que no se va a degenerar si es de manera natural. Bien, entonces aquí volvemos al razonamiento deductivo. Ya, mire, el razonamiento deductivo es un proceso lógico. Por ejemplo, tenemos que terminar la parte preoperatoria, según Piaget, porque según Piaget dice que hasta los siete años, oh, perdón, desde los dos hasta los siete años, todavía el razonamiento o el pensamiento no es lógico, es prelógico, ¿no? Es preoperacional y recién en las operaciones concretas nuestros niños comienzan a madurar y sus procesos son más lógicos no dice que sean lógicos sino son más lógicos o sea por lo menos entraron a la categoría de más lógicos porque después con el tiempo la lógica va a ir madurando y obviamente se va a ir fortaleciendo cada vez más ya pero ya por lo menos a partir de entonces de los ocho años estamos hablando de niños de tercer grado no y ahí, como el proceso es lógico, ya se pueden desarrollar inferencias, conclusiones específicas también, a partir de premisas generales, ¿no? O principios amplios. Dice que el razonamiento deductivo se utiliza en matemáticas, en la filosofía, y en otras disciplinas analíticas. Este razonamiento se caracteriza por seguir una estructura en que la conclusión se deriva necesariamente de las premisas establecidas. En otras palabras si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe ser inevitablemente verdadera. el método contrasta con el razonamiento inductivo, que, para, que parte de observaciones específicas para llegar a generalizaciones más amplias. por eso, en primer y segundo grado, todavía, ¿no? todavía los niños están en transición todavía a este tipo de razonamiento. entonces, con ellos tenemos que utilizar otro tipo de razonamiento. Bien, vamos a la pregunta número dos. La estudiante Laurita está muy interesada en estudiar el comportamiento de las aves en el parque que hay frente a su casa. Cada día al salir de su escuela observa varias aves diferentes y toma nota de su comportamiento. A lo largo de tres semanas ha observado que cada vez que las aves escuchan un sonido fuerte tienden a volar rápidamente hacia los árboles cercanos. Entonces concluye que... Todas las aves del parque tienden a volar hacia los árboles cuando escuchan un sonido fuerte. ¿Qué tipo de razonamiento desarrolla Laurita? A. La estudiante desarrolla un razonamiento deductivo. O B. La estudiante desarrolla un razonamiento inductivo. O C. La estudiante desarrolla un razonamiento transductivo. ¿No? Tres tipos de razonamiento están en las alternativas: el deductivo, el inductivo y el transductivo. Ya está, vamos a un ratito a releer, a analizarlo mejor para poder ver cuál sería aquí la respuesta. Ya está. Muy bien. A ver, vamos a borrar aquí para ir viendo solamente algunas cositas puntuales. Miren, aquí dice que, bueno, la niña se llama Laurita. ¿Qué cosa quiere estudiar Laurita? El comportamiento de las aves en el parque que hay frente a su casa. Cada día al salir de su escuela, observa varias aves diferentes y toma nota de su comportamiento. Dice que ha habido tres semanas en que ha observado que cada vez que las aves escuchan un sonido fuerte, tienden a volar rápidamente hacia los árboles cercanos, ¿no? Bueno, diferentes tipos de aves. Entonces la conclusión es que todas las aves del parque tienden a volar hacia los árboles cuando escuchan un sonido fuerte. Bueno, primero comenzó a mirar situaciones específicas, ¿no? Porque dice que eran aves diferentes y va tomando nota de su comportamiento a lo largo de tres semanas, pero después generaliza. O sea que aquí se parte de lo específico para llegar a lo general. ¿Cómo se llama ese tipo de razonamiento que primero de, va de lo particular a lo general? ¿no? Ese es un tipo de razonamiento que nosotros llamamos el razonamiento inductivo. Muy bien, entonces aquí la respuesta correcta sería la letra B. Y el razonamiento inductivo es mucho más cercano para nuestros niños, sobre todo en los primeros grados, porque es un razonamiento que va de lo particular y después termina en lo general, a diferencia del deductivo, ¿no? que generaliza y después se va hacia lo particular, que también se da en el nivel primario, pero en grados más avanzados, ¿no? a partir de tercero, cuarto, quinto, sexto. Pero recuerden que estas son teorías, y estas teorías después hay que contrastarlas con la realidad, porque hay niños que son muy hábiles. Y no necesariamente estas teorías se encajan para todos, tampoco se pueden generalizar, ¿no? Habría que ver en cada estudiante en qué nivel están, porque eso de, mucho depende de la estimulación, de las experiencias que tienen nuestros niños. Y recuerden que ahora, pues, este, la tecnología, los medios de comunicación, ¿no? Todo lo que, toda la sobreestimulación al cuales cual están expuestos nuestros niños ahora, hacen que de repente aprendan de manera más rápida o tal vez de manera más lenta también. Bien, y eso, por eso hay que analizar siempre y hacer el diagnóstico respectivo a cada uno de nuestros niños al inicio del año y durante el año también. Bien, entonces el razonamiento inductivo también es un método lógico en el que se infieren generalizaciones, ¿no? A partir de observaciones específicas. O sea, va de lo particular a lo general. Se basa en la premisa de que si ciertos casos individuales comparten características similares, ¿no? Como de las aves, ¿no? O sea... Una ave escucha un sonido y se va hacia otro árbol, otras aves también, o sea, de situaciones particulares, después ya se generaliza, porque todas las aves tienen características similares que ante un sonido, siempre se van hacia otro lugar, hacia otros árboles, ¿no? Por eso que al final, lo que hace la niña es generalizar que todas las aves, al escuchar un sonido, se movilizan a árboles más cercanos, a diferencia del razonamiento deductivo que parte de las premisas generales para llegar a conclusiones específicas. Este razonamiento inductivo se mueve en datos específicos hacia conclusiones más amplias, aunque estas conclusiones no sean necesariamente verdaderas. Esa es la debilidad del razonamiento inductivo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la generalidad no necesariamente termina siempre en una verdad. Son suposiciones nada más, ¿no? Son hipótesis. Después habría que corroborar. A diferencia del razonamiento deductivo, y que como lo general ya está... Demostrado, lo que se hace después es particularizar. Entonces, pero ese es el camino, ¿no? O sea, el razonamiento deductivo nace de un razonamiento inductivo. Se tiene que comprobar después, ¿no? A través de proceso de investigación. Vamos a ver aquí entonces la situación número tres. La docente Miriam de nivel primaria señala que la tendencia que demuestran los niños y las niñas que se encuentran en el estadio preoperacional es de relacionar mentalmente ciertos fenómenos exista o no una relación causa lógica. Como por ejemplo, los niños observan que cuando llueve las calles se mojan, de modo que cuando ven un suelo mojado, a pesar de que en realidad el suelo puede estar mojado por haberse baldeado recientemente, afirman que ha llovido. Según el ejemplo que ha dado la docente, ¿qué tipo de razonamiento ha explicado y ejemplificado la docente? A, ah, razonamiento transductivo. B, razonamiento deductivo o C, razonamiento inductivo. Uh -huh. Ya está. Entonces vamos a dar unos minutos. Ya, bien, aquí hay un dato importante. Lo voy a subrayar, ¿ya? Miren, esto es importante para nosotros, porque eh, la docente Miriam dice que las niñas y los niños que se encuentran en el estadio preoperacional o preoperatorio relacionan mentalmente ciertos fenómenos, existan o no relaciones causales lógicas. O sea, relacionan, por relacionar, por decirlo coloquialmente lo que tratan de buscar es siempre una explicación para un efecto, ¿no? O sea, buscan la causa para un efecto y pero no siempre la causa produce ese efecto. Lo que hacen es solamente relacionar, por eso es operaciones prelógicas. Por ejemplo, acá los niños observan que cuando llueve, las calles se mojan. De modo que cuando siempre vean un suelo mojado a pesar de que puede ser por otra causa, como por ejemplo el suelo puede estar mojado por haberse baldeado recientemente, ellos siempre le van a atribuir que es porque ha llovido, ¿no? No miran más allá que puede ser por otra causa. Siempre tratan de atribuirle que las calles están mojadas porque ha llovido. Ese tipo de razonamiento que va de lo particular a lo particular porque recuerden que el deductivo va de lo general a lo particular y el inductivo va de lo particular a lo general, este va de lo particular a lo particular. Dos situaciones particulares o dos situaciones específicas que intentan relacionarse, ¿no? Una y otra para hacer una causa y la otra efecto. Este tipo de razonamiento, por eso que no es lógico, pero es un intento, se llama razonamiento transductivo. Y en esto transitan los niños, ¿no? Cuando egresan de educación inicial y van transitando a primer grado y tal vez hasta el segundo grado, que es donde termina la etapa preoperatoria o preoperacional, o sea, prelógica, ¿no? Para entrar ya a un pensamiento mayor o de mayor evolución, que es un pensamiento eh, que es concreto, que va de los 7 a los 11, 12 años aproximadamente, ¿no? Y cuando termina lo concreto, empieza un pensamiento formal ya más consolidado, ¿no? Que puede entrar ya a realizar abstracciones futuras, inclusive cosas que nunca ha visto, se puede proyectar hacia más adelante. No solamente pensando en el aquí, en el ahora, sino pensando en algo o en situaciones imprevistas o que siquiera, ni siquiera nunca se imaginó. Entonces, esas situaciones formales ya se dan pues en el nivel secundario. Bien, entonces tenemos tres tipos de razonamiento. Este traductivo en el tercer ciclo, el inductivo más o menos en tercer y cuarto grado, y el deductivo, ¿no? Que se va generalizando ya, los niños van consolidando ese tipo de pensamiento ya en los grados superiores. Bien, entonces el razonamiento transductivo es cuando el niño utiliza pensamiento analógico, ¿no? Va de lo particular a lo particular, procede por analogías, dice inmediatas, no por deducción. Solamente los niños se centran en un aspecto de la situación e inmediatamente sacan conclusiones relativas a otra situación, asimilando indebidamente ambas situaciones, ¿no? Es una relación que a veces no tiene conexión. Son situaciones inconexas. Los niños hacen afirmaciones de implicaciones, si X, luego Y, aunque no haya necesariamente relación entre las dos cosas, ¿qué relación? Razona de preconcepto a preconcepto o de lo particular a lo particular, ¿no? Ese es el famoso razonamiento transductivo. Entonces, el pensamiento transductivo sobregeneraliza o al pensamiento estereotipado. Muchos dicen, ustedes van a leer seguramente, si le da curiosidad, que el pensamiento transductivo da pie a la imaginación. No, a veces dice que los que tienen el pensamiento artístico son los que piensan de manera ilógica, porque en la falta de lógica está la creatividad. Claro, es una parte de lo que dicen algunos autores, ¿no? Que tiene algo de cierto, es verdad. Pero acuérdense también que para ser creativo tenemos que tener pues un pensamiento lógico, ¿no? Pero el pensamiento traductivo es un pensamiento no lógico. Caracteriza el pensamiento traductivo como altamente creativo, eso sí, y es un proceso que lleva a percepciones divergentes, ¿no? son percepciones diferentes, o sea, no nos podemos imaginar. Por ejemplo, un niño va caminando, un niño de seis años, va caminando con su mamá, su mamá le compra un globo, de pronto el niño va caminando con su globo feliz, y de pronto escucha el ladrillo de un perro, y el globo se rompe. Inmediatamente el niño trata de buscar una causa, a ¿Por qué se ha roto su globo? ¿no? Y como he escuchado, el ladrillo de un perro dice, ah, porque el perro ladró se rompió mi globo. <laughs> Entonces busca. ¿no? El buscar, el hecho de buscar una respuesta hace que desarrolle la creatividad, eso es verdad, pero las situaciones que trata de resolver son ilógicas, ¿no? porque obviamente, porque ladró un perro, no se va a romper su, su globo. Como por ejemplo, cree que las sombras los persiguen, ¿no? Cuando ellos van caminando, ven a la sombra y dicen que piensan que es otro ser que los va siguiendo. O como cuando van caminando, dicen que las nubes también caminan y que también lo siguen a él, ¿no? En su caminar. Claro, son situaciones que los niños transitan y que de repente, de repente no, se afirma ¿no? Todos hemos transitado por ellos, sino que no nos acordamos. Pensamos de manera no lógica, pero después vamos pensando ya de manera inductiva viendo de lo particular a cosas generales porque yo puedo tener mi mascota que es un perro y si mi mascota es un perro de color blanco con manchas negras a todos los que vea de blanco con manchas negras como por ejemplo una vaca voy a decirle que es perro porque asocio características similares no voy de lo particular a lo particular pero después me voy dando cuenta que no es así no el perro es un mamífero que la vaca es un mamífero también que tienen características similares pero no son iguales pero que pertenecen todos a una clase que se llama los mamíferos. Ah, ese es un pensamiento, ¿no? Que va de lo particular a lo general, ¿no? O viceversa. Los mamíferos, como vimos en el caso, que tienen glándulas mamarias, si el perro es un mamífero, entonces el perro tendrá glándulas mamarias, ¿no? Es un razonamiento ya deductivo. Entonces, el razonamiento inductivo dice: Mi tortuga camina despacio. Y veo otras tortugas que caminan despacio también, por lo que pienso o concluyo que todas las tortugas caminan despacio. Uh -huh. Ese es el inductivo. ¿eh? Voy de lo general a lo particular. no ¿Cuál es, lo, cuál es lo particular? Que mi tortuga camina despacio. Después veo que otras tortugas caminan despacio y al final concluyo que. Todas, todas las tortugas caminan despacio, ¿no? Voy de lo particular a lo general. ¿No? Particular a lo general. En cambio, el deductivo dice, los perros ladran. Si mi mascote es un perro, por lo tanto, ladra, ¿no es cierto? Entonces, voy de lo general a lo particular. ¿Y el razonamiento traductivo cómo será? El razonamiento traductivo dice, los tigres y los leopardos, son lo mismo, porque los dos tienen manchas. <laughs> claro. Entonces, ah, entonces, todo lo que tiene manchas, ¿no? Son lo mismo. Tigres, leopardos u otros también que tengan manchitas, ¿no? Porque ese razonamiento traductivo. O sea, ahí es de lo particular a lo particular. No se va, pues, de lo general a lo particular, y no se va de lo particular a lo general, sino se queda ahí, ¿no? Y siempre atribuyéndole de repente relaciones ilógicas o estableciendo causas inconexas, ¿no? A efectos que no lo son. Bien, entonces esto es necesario aprenderlo, ¿por qué? Porque después cuando vengan los problemas vamos a ver ahí por qué hemos estado viendo estos semitas y que vienen preguntas, ¿eh? van a venir preguntas también sobre tipos de razonamiento porque lo que quiero ver en mi nido es establecer que la matemática no solamente se da pues en operaciones, o sea, que salgamos de ese cuadro de creer que la matemática solamente existe cuando vemos números y operaciones nada más, ¿no? Cuando la matemática siempre está en todo aspecto de la vida. Bien, entonces me salteo de esto de razonamiento traductivo porque ya lo explicamos. Vamos a la situación número cuatro. Los estudiantes están festejando el cumpleaños de una compañera del aula. A cada uno le han dado una botella de jugo de un cuarto de litro y un pedazo de torta. Después de abrir la botella, Santiago vierte todo el contenido en su vaso. Que es alto y delgado, y Lucy hace lo mismo que el suyo, que es bajo y ancho. Al ver sus vasos servidos, Santiago dice que tiene más jugo que Lucy, a pesar de haber visto que la cantidad de jugo en los envases originales es la misma. De acuerdo a la teoría de Piaget, ¿qué característica del pensamiento se evidencia en el comentario de Santiago? A. La centración. B. La deducción. O C. La causalidad. Ya está, para atender a, a la colega que está preguntando la respuesta de la 13, es razonamiento transductivo, ¿no? Es la letra A. Ya, ahora estamos en la número 4. Mire, algo interesante aquí, y esta es una pregunta que siempre viene en el examen, pero no de la misma manera, ¿no? Pero siempre viene. Dice, los estudiantes están festejando el cumpleaños de una compañera de aula, y a cada uno le han dado a cada uno le han dado una botella de jugo de un cuarto de litro y un pedazo de torta. Eso qué cosa quiere decir, que a todos le han lo mismo. Después de abrir la botella, Santiago vierte todo el contenido en su vaso, que es alto y delgado. O sea, vamos a suponer que sea así. Eh, ese es el contenido del vaso, que es alto y delgado, ¿no? Y más o menos el contenido está hasta aquí. Y Lucy hace lo mismo en el suyo, que es bajo y ancho. Bueno, es más bajo, pero es más ancho. Y vierte la misma cantidad de líquido aquí. Al ver sus vasos servidos, Santiago dice que tiene más jugo que el Lucy, a pesar de haber visto que la cantidad de jugo de los envases originales es la misma. ¿De acuerdo a la teoría de Piaget, qué característica del pensamiento se evidencia en el comentario de Santiago, no? Porque dice que tiene más, más que su compañera Lucy, ¿no? Este es Santiago y este es Lucy. Y ya está. Ok, muy bien. Entonces aquí la respuesta... A ver, vamos a esperar un ratito... Mm -hmm ya está aquí la respuesta correcta es la letra A es el pensamiento centralizado o también se llama la centración claro la centración es que los niños se dejan llevar mucho por la percepción no todos miren los niños ni siquiera se percatan que los dos tienen la misma cantidad porque le han dado los las botellas con la misma cantidad sino que como el vaso es más alto porque es más delgado aparentemente la cantidad de líquido se nota más alta, ¿no? Y el otro, que es un vaso más bajo, pero es más ancho, alberga también la misma cantidad de líquido. Se dejan llevar mucho por lo perceptivo, ¿no? Es más alto, entonces dice que tiene más. ¿Y dónde está lo que ellos han visto que les han dado la misma cantidad? No lo perciben. O sea, hay inconsciencia de eso. Cuando los niños tienen esta edad, 6, 7 años, transitándose a los 8, transitándose a las operaciones concretas, su pensamiento está centralizado, ¿no? O hay centración. No se percatan de que, porque acá dice que a pesar de haber visto que la cantidad de jugo en los envases originales es la misma, no se percatan de... Se deja llevar solamente por la percepción de ese momento, ¿no? De las de los vasos. Otro niño que estuviera más adelante, con operaciones ya más lógicas o más concretas, diría: Pero si sí he visto que los dos envases son iguales, se está echando la misma cantidad en envases diferentes, tiene la misma cantidad. Entonces ya se descentró. Y la descentración le permite desarrollar otro tipo también de noción, ¿no? Que se llama la conservación. Cosa que todavía aquí el niño no lo puede hacer porque su pensamiento está centrado o tiene centración o tiene pensamiento centralizado. Bien. Cinco. De acuerdo con los postulados de Piaget, si en Santiago prima un pensamiento representacional centralizado, lo que no le permite adquirir nociones de conservación, él se encuentra en el estadio denominado... A, operaciones formales, B, sensorio motor, C, operaciones concretas, D, preoperacional. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Ya está, esa sí está fácil. Ya. Dice, pero no hay ningún tipo de dato que nos diga que esté en edad de 7, 8 años. Ya, ahorita regresamos ahí. Ok, muy bien. Aquí, ¿cuál sería la respuesta en A5? Dice Sisa. Aunque aquí está la respuesta que me está preguntando ahorita la colega, que no hay ningún dato que diga que tiene 7 u 8 años. Mire, recuerden, ¿eh? recuerden, eso, eso es teoría, ¿no? Eso ya ustedes lo tienen que saber. Supuestamente el postulante tiene que saber que los estadios de Piaget transitan de 0 a 2, ¿no? De 0 a 2. De 2 a 7, de 7 a 11, y de 11 hasta aproximadamente 16 o más años. ¿Y este estadio cómo se llama? Cada uno de estos estadios tiene un nombre, ¿no? Estadios, ¿ah? ¿eh? Este estadio, ¿cómo se llama? Lo coloco con siglas, ¿no? Este es el estadio sensorio-motor. ¿No? Este es el estadio preoperatorio o preoperacional. Este es de las operaciones concretas. Y estas son de las operaciones formales. Y ya está. Ok, entonces aquí la respuesta correcta es la letra D, ¿no? Estamos en un estadio preoperacional. Ya, y aquí cuando, por ejemplo, este, no le dicen qué edad tiene el niño, ¿no? Me dicen solamente que está, pero lo podemos deducir, ¿no? Porque si está, está haciendo esta acción, toda esta acción que hemos este, descrito hace un momento, y dice que a pesar de haber visto que la cantidad de jugo de los envases originales es la misma, entonces tiene que estar todavía con un tipo de... Razonamiento, ¿qué tipo de razonamiento estaría utilizando aquí? ¿El inductivo, el deductivo el transductivo? A ver, vamos a mirar aquí en el chat. ¿Cómo se llama este tipo de razonamiento que tiene el niño aquí en esta situación? Que se deja llevar solamente por lo que ve, atribuyendo cosas que no tiene lógica, ¿no? Pero que, bueno, es su manera de razonar, ¿no? Es su manera de pensar. ¿Cómo se llama ese tipo de razonamiento cuando todavía sus situaciones son ilógicas, es traductivo, ¿no? Es traductivo. ¿Por qué? Porque todavía su pensamiento está centralizado, ¿no? Su razonamiento es traductivo, pero su pensamiento está centralizado. Pero no deduce, no deduce o no hace eh, pensamiento deductivo ni inductivo, sino es transductivo. Ya está, muy bien. Entonces aquí estamos en la pregunta número 5. Y aquí la respuesta es pre Ahora, acuérdense que la teoría de PIE pues, fue escrita, wow, estamos hablando de los años 64, 65. Miren, han pasado hasta los 2035 años, más 24 cerca de 60, 59 años para ser exactos, pero pongámosle 60, redondeado, 60 años. Y está vigente. Pero la teoría de PIE también tiene muchos críticos, o sea, que dicen que tampoco ya no es tan rígida como lo había planteado él, sino que en los tiempos en que se hizo, imagínense, en los años 60, no era todo lo que hay ahora. ¿no? Entonces ahora con todos los estímulos que hay, los niños aprenden de manera más rápida, o desaprenden, o no aprenden, ¿no? Eso también es controversial. Muchos dicen que con la tecnología aprende más rápido, otros dicen ¿no? que con la tecnología... Aprenden cosas que de repente no les son muy útiles y otros dicen que sí, que son muy útiles y que la tecnología es parte de la vida. Entonces, mmm, no me quedo con ninguna posición porque todas las posiciones tienen algo de verdadero y tienen algo relativo, pero a todas hay que escucharlas. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que eso es verdad, ¿no? Si los sensores motores de 0 a 2, de repente tal vez, tal vez eso habría que comprobarlo ya no sea de cero a dos sea de cero a un año o año y medio por qué porque los niños ahora maduran más rápido no por la misma tecnología por la misma posición que hay por las mismas interacciones que tienen los adultos eso también mucho depende del tipo de hogar del cual provenga no si en el hogar hay mucha interacción con los adultos si hay conversaciones si lo dejan participar también en la toma de decisiones, no, si también tiene contacto con la tecnología o con los medios de comunicación, puede ser que haya otro niño que de repente esté aislado, que no le converse, que no interactúe con los adultos, que no interactúe con sus pares o con sus niños, porque también a veces no empiezan a edades tempranas a estudiar y, entonces, y no tiene hermanos, imagínense, entonces con quién interactúa de acuerdo a su edad. Por eso es importante que hoy los niños vayan a la escuela lo más temprano posible, ¿no? Y que también interactúen en sus hogares con los adultos, porque los seres humanos aprendemos, aprendemos de los adultos, ¿no? En esa interacción, como decía Vygotsky, aprendemos del contexto a través de las relaciones sociales y culturales que tenemos. Y eso se llama educación. La educación es un proceso social y cultural, ¿no? En el cual los que no sabemos, aprendemos de los que saben. Aprendemos bien. Aprendemos mal, pero aprendemos. Claro. Por ejemplo, aprendo a mirar el aviso y aprendo cosas que de repente no debo de aprender. Son cosas que no son positivas. Como también puedo aprender un programa que sí es positivo, como también puedo hablar con una persona que me enseña cosas positivas o que no me enseña cosas positivas, ¿no? Imagínense que un niño desde muy pequeño le enseñen a hablar palabras oeces o escuche palabras oeces en su hogar, pero aprende. Eso es educación. Es educación informal pero es educación. En las escuelas es educación también, es educación formal, pero es educación. O sea, no vayamos a creer tampoco que la educación solamente se restringe a la escuela. La escuela hace una educación formal porque obviamente tiene sus parámetros formales y tiene un currículo formal. no En cambio, fuera de la escuela también se educa, se siguen educando a los niños. En un currículo oculto o sin currículo también, porque es informal pero es educación. Acuérdense que la educación es un proceso social y cultural. Y por eso digo que decía, pues, este, el niño aprende en todas esas interacciones sociales y culturales que tiene con los demás, y la herramienta que utilizamos nosotros para poder aprender, o para poder desaprender, o para poder evolucionar, o para poder involucionar es el lenguaje. ¿no? Es la herramienta, la herramienta externa del lenguaje, porque la creado el hombre, ¿no? ¿Y cuáles son nuestras herramientas internas? Nuestro proceso psicológico, decía Vygotsky, pero en realidad ahora lo conocemos como procesos cognitivos, ¿no? Y metacognitivos, pero no solamente son procesos cognitivos y metacognitivos, sino también sociales, afectivos, emocionales. O sea, le vamos poniendo más. Por eso ahora se habla del desarrollo integral de nuestros niños. ¿Ya? Ok, vamos a la número seis Luis es un niño de seis años que puede decirnos cuántos hermanos tiene. Pero quizás no pueda decirnos cuántos hermanos y hermanas tienen sus hermanos. Según esta situación, es evidente que el desarrollo de su pensamiento está en proceso de evolución. En relación con el estadio que corresponde a la teoría de Piaget, ¿qué tipo de pensamiento desarrolla Luis? ¿Pensamiento intuitivo? ¿Preoperatorio o no reversible? Disculpen, disculpen, que te, acá nos apagaron, no me doy cuenta cuando nos apagaron. A ver otra vez, decía, Luis es un niño, ahora sí, Luis es un niño de seis años que puede decirnos cuántos hermanos tiene. Por ejemplo, decimos que Luis tiene cuatro hermanos o hermanas y cuando le preguntamos cuántos hermanos o hermanas tienen tus hermanos, no nos va a poder decir, ¿no? Tendría que decir también que son cuatro. Pero como no lo puede hacer, dice que según esta situación, es evidente que el desarrollo de su pensamiento está todavía en proceso de evolución en relación con el estadio que corresponde a la teoría de Piaget. ¿Qué tipo de pensamiento desarrolla Luis? Es un pensamiento no reversible. Uh -huh. Claro, todavía, ¿no? Todavía no puede hacer operaciones al inverso. O sea, ¿tú cuántos hermanos tienes? cuatro ¿Y tus hermanos cuántos hermanos tienes? No lo puede hacer. A que nosotros que nos parece tan sencillo, claro, para un niño todavía de la edad de seis años es una situación compleja, difícil, retadora, ¿no? Y que va a ser difícil que la pueda hacer. Aunque algunos niños sí lo hacen, ¿eh? Pero la mayor cantidad de niños no lo puede hacer. Porque todavía su pensamiento no es reversible. Es como si les enseñamos la tabla de multiplicar, ¿no? Por ejemplo, a un niño le decimos ¿cuánto es 2 por 4? La respuesta de repente va a ser fácil. Porque acuérdense que la tarea multiplicada se aprendía de memoria. Va no a decir 8, ¿no? Y si, por ejemplo, le decían, ¿y cuánto es 4 por 2? Uh -huh. De repente aquí se queda con la incógnita, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque la reversibilidad del pensamiento todavía se adquiere más adelante, ¿no? Según la teoría de pieta Ya está. Muy bien. Entonces, en la parte de lo que vamos a entrar ya en lo que más adelante los niños se van alejando un poco del pensamiento preoperatorio, van a ir entrando a los 7 y 11 años, que ya no se llama preoperatorio, sino se llama operaciones concretas. En las operaciones concretas ya el niño se va madurando en la parte cognitiva, pero también va madurando en la parte afectiva y moral, ¿no? Acuérdense que también aquí está Colbert, está el mismo Piaget también, porque Piaget tiene una obra que se llama el de... Desarrollo oral, donde habla de la heteronomía, la transición a la autonomía y la autonomía. Y Colbert, que habla de los niveles de razonamiento moral, ¿no? el nivel preconvencional, el convencional y el postconvencional, y también el lenguaje. ¿Por qué es importante el lenguaje? Por, por Vygotsky, ¿no? Porque para Vygotsky, el principal mediador, miren, ¿eh? nosotros no decimos nosotros somos los mediadores, ¿no? Los profesores somos los mediadores. Pero el principal mediador que utiliza el ser humano para aprender o para enseñar es el lenguaje. Sin lenguaje, ¿cómo mediamos la realidad con lo que nosotros somos? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería el medio para nosotros poder expresar lo que yo pienso, quiero, deseo si no hubiera lenguaje? ¿Cómo pudiéramos aprender también lo que hay en la realidad? ¿no? Por ejemplo, yo quiero decir, el árbol es verde. Si no hubiera lenguaje, ¿cómo lo diría? Sería, sería muy difícil, ¿no? Porque de repente yo pronunciaría un sonido, pero ese sonido para mí tendría un significado, para lo otro tendría otro significado. No sería convencional, sería arbitrario. Sería un caos, sería una torre de Babel. Entonces, dice que la herramienta más importante que ha podido crear el hombre, ¿no? En lo que es ser un ser cultural, de ser más elevado culturalmente. Como especie animal es el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque ha creado el lenguaje. Y es verdad. Ya le tenemos que atribuir eso a Vygotsky. Porque mediante el lenguaje podemos hacer representaciones mentales, obviamente que sí, pero después lo exteriorizamos con símbolos y signos en matemática. Y lo hacemos a través de la imitación, el juego, ¿no? El lenguaje y el dibujo. Ya está. Entonces. Miren, para terminar esta parte preoperatoria, porque nos interesa de 6 a 7 años, nos interesa esta etapa, las etapas del pensamiento intuitivo, que es esta parte de aquí. Por una cuestión de cultura general, la etapa simbólica la hemos mencionado porque es inicial. ¿Por qué nos interesa la, el pensamiento intuitivo? Porque es de 4 a 7. Y de 4 a 7 es 6 está primer grado de primaria y 7 está segundo grado de primaria. Entonces, aquí todavía estos niños. Están transitando por un razonamiento transductivo, por un pensamiento centralizado o la centración, y están transitando todavía por un pensamiento que es irreversible o es un pensamiento no reversible. Y poco a poco se van alejando de ello. ¿Por qué? Porque van evolucionando, ¿no? Para pasar a dónde? A la etapa de las operaciones concretas. Pero puede pasar que un niño pueda tener ocho años, nueve años, y todavía su pensamiento no es reversible. Puede ser que siga con un razonamiento transductivo. Puede ser que siga con un pensamiento centralizado. No porque Piaget diga que a los siete años ya debe terminar, ya una vez que cumplen siete con un día ya están en otro estadio, ¿no? Eso depende de lo que nos demuestre el niño, ¿no? Porque también puede ser al revés. Puede ser que un niño a los seis, siete años ya esté en la etapa de las operaciones concretas. O sea, está más adelantado porque es más hábil, porque ha tenido estimulación. Porque sus experiencias han sido significativas, ¿no? O sea, así como se retrasa, también se puede adelantar. Por eso hay relatividad en la teoría de Piaget. Bien, y en la etapa de las operaciones concretas, ya propiamente dichas, en la teoría de Piaget, aquí los niños tienen las siguientes características. Ya tienen capacidad para realizar operaciones lógicas. Aquí sí, ¿no? Ya cuando están en la etapa de las operaciones concretas, sus operaciones son lógicas desarrollan la capacidad de conservación de objetos, conservación de números, conservación de masa, conservación de líquidos, conservación de volumen, etc. Capacidad para realizar inclusiones de clases. O sea, ya forman clases, ya forman subclases, ¿no? Por formas, por conceptos, por relaciones, y el pensamiento dejó de poder ser irreversible o no reversible para convertirse en un pensamiento reversible. Entonces, según Piaget, el pensamiento ya es reversible, hay noción de la conservación y hay desarrollo de operaciones lógicas. ¿Ven? Entonces, aquí, ya a partir de los eh, tercer grado, cuarto grado y quinto grado y sexto grado, los niños despegan en lo que es matemática. Por eso, en primer y segundo grado no debemos forzar mucho. de o sea, primaria, a veces, cuando se les enseña mucha cantidad, los niños pues todavía no o se les exige problemas que son más complejos de lo que según Piaget dice por obvias razones todavía eso no lo van a poder resolver no porque no sean inteligentes sino que todavía están en un proceso de maduración no podemos forzar algo que todavía tiene que madurar naturalmente por eso es necesario tener bagaje pedagógico no para poder Entablar bien, por eso dicen, en primer grado los padres me dicen que, ¿por qué cuento hasta 20 nada más? ¿O por qué cuento hasta 99? Debo contar ya hasta 100, 200, porque en otros colegios están contando hasta 500, hasta 1000. La pregunta es, ¿está bien los padres? Porque no conocen la parte pedagógica, pero nosotros como docentes tenemos que sustentar ese por qué. Recuerden que ellos tienen que utilizar material concreto, ¿no? Imagínense, si ya le ponemos operaciones con 100, tendrían que tener 100 materiales concretos para operar. ¿Tendremos tanto material concreto para cada niño? Entonces, si van a tener que operar, tienen que ser con operaciones básicas para que comprendan ¿no? cómo son las relaciones y vayan madurando en este proceso de su razonamiento, de su pensamiento para entrar a la etapa de las operaciones concretas. No por creer que estamos enseñando mucho, estamos enseñando mucho. Entonces, el tema no es cantidad, sino es calidad. ¿no? Y la calidad se sustenta en conocimientos científicos, ¿no? Que en términos de nosotros los profesores se llama la pedagogía, no, la teoría, para que después la teoría se haga práctica. Bien, entonces viene la construcción del número, no, en la construcción del número, después los niños ya pasan a un sistema de numeración decimal, porque a veces la matemática no le gusta a nuestros niños y no nos ha gustado mucho a algunos de nosotros porque no nos han enseñado bien. Y como no nos han enseñado bien nos hemos sentido a veces que no somos capaces para poder desarrollar situaciones matemáticas, cuando son importantes, de desarrollar en todo aspecto de la vida. ¿no? Por eso es bueno manejar términos pedagógicos y después la didáctica que haría mucho más comprensible, sobre todo para los niños, para nosotros para enseñar y para los niños para aprender. Entonces, para que los niños construyan, ojo, para que construyan el número, porque eso nosotros decimos, el número está aquí, ya, el 4. Este es un símbolo, es un numeral. Para que esté bien construido el número, se tiene que pasar por, varios, por varias conceptualizaciones matemáticas. Como por ejemplo, ¿uno cuál es? La clasificación. ¿Otro cuál es? La seriación. ¿Otro cuál es? La secuencia verbal del conteo. Otro, para que ya se aprenda a contar, ¿no? El conteo con todos sus principios. Si no, no se sabe contar. Porque algunos padres dicen, mi niño ya cuenta, ¿no? En primer grado, del 1 al 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así se puede, puede recitar los números. Una cosa es recitar los números, otra cosa es contar. Recitar números es parte del conteo, pero no es contar. Contar es manipular los objetos y desarrollar los principios del conteo. Acuérdense que los principios son cinco, ¿ya? Y que tenga la conservación de la cantidad, que incluya clases, clases y subclases, y después que haya reversibilidad del pensamiento, ¿ya? Ojo, esto es en primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y con ello va a aprender a usar los números, ¿no? Como nominal, como ordinal, como cardinal y como medida, y va a manejar también el sistema de numeración decimal con una inclusión jerárquica consolidada con la construcción de la decena en segundo grado y a partir del segundo grado para adelante porque en primer grado maneja unidades. En el segundo grado decenas y así en el tercer grado centenas, en el cuarto grado unidades de millar, en el quinto grado decenas de millar y en el sexto grado centenas de millar, ¿no es cierto? Y con ello manejar el valor de posición. Claro que al comienzo es Explícito, ¿no? Un tablero de posicional explícito, en el cual hay unidades, ¿no es cierto? Decenas, centenas, pero después ya este tablero que es explícito, después desaparece, ¿no? Porque es una situación mental, es una situación abstracta, ya existe en la mente del ser humano para poder realizar operaciones mentales o escritas sin el uso de tablero. Al comienzo es con tablero, pero después ya sin tablero. Bien, y entonces vienen casos como los siguientes. Dice 7. La docente del aula de primer grado busca conocer cómo los niños agrupan los objetos. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? A. Poner a su alcance diversos materiales como bloques, cuentas, aritos, muñecos, pelotitas, etc. Y luego con detenimiento observar qué hacen con los materiales. O B. Disponer en cada mesa un grupo de objetos que sean semejantes por su color y tamaño, y luego preguntarles: ¿Qué colores y tamaños tienen los objetos? Luego detenidamente tomar nota de las respuestas que expresan los niños. O sea, entregar a los niños bloques lógicos y decirles: Ahora van a poner en el balde solo los bloques amarillos. Luego observar detenidamente qué niños lo hacen. Muy bien, vamos a ver aquí. Ya, con paciencia, cuál sería la respuesta. Ya está. Muy bien. Vamos a ver. Miren, ¿qué es lo que busca aquí la docente? Busca conocer cómo los niños agrupan. Acuérdense que la agrupación es el inicio de la clasificación, ¿no es cierto? Agrupa. Ya cuando me dicen los criterios, es porque han clasificado. Entonces, dice que si busca conocer cómo lo agrupa, ¿cuál de las siguientes acciones sería pertinente? La letra dice le ponemos alcance a su alcance diversos materiales bloques cuentas aritos muñecas pelotitas y luego con detenimiento observar qué hacen con los materiales mm, ya interesante porque no les dice cómo lo tienen que hacer solamente le alcanzan los materiales ahora quién tiene que agrupar quién tiene que establecer los criterios de, de clasificación los niños de acuerdo a sus características que ellos observan no y cómo lo quieren también agrupar entonces se queda la B, disponer en cada mesa un grupo de objetos que sean semejantes por su color y tamaño. Mm, miren, aquí le estamos dando de manera indirecta también los criterios, ¿no? Le estamos dando el mismo color, todos del mismo tamaño. Y después le pregunto, aquí afirmo, ¿qué colores y tamaños tienen los objetos? Y luego tomamos nota de las respuestas que expresan los niños. Entonces, ¿quién ha decidido aquí? ¿Cuáles son los criterios con los cuales van a agrupar? La docente. Se los da de manera indirecta al momento creado los materiales y después con las preguntas ya lo afirma, ¿no? ¿Qué colores y tamaños? Entonces, entre la A y la B, esta se va. Recuerden que ahora quienes tienen que hacer criterios o quien tienen que agrupar o quien tiene que desarrollar las capacidades matemáticas son los niños, no la maestra. Entonces las acciones no, están, no deben estar dirigidas, direccionadas o coaccionadas, como decimos nosotros, sino debemos dar libertad para que los niños... Acuérdense el pensamiento, ¿no? El pensamiento se va desarrollando cuando ellos, con creatividad, busquen soluciones. Y después de todas las soluciones que ellos han creado, determinen una elección y argumenten por qué han elegido esa elección. ¿No? Y si se equivoca, que también sean conscientes de sus errores, ¿no? Para que vuelvan a plantear una nueva estrategia, una nueva elección, y vayan tomando decisiones y vayan desarrollando su autonomía también. En hacer entregamos a los bloques, a los niños bloques lógicos y decirles, ahora van a poner en el balde solo los bloques amarillos. Esta está peor que la letra B. Porque esta está más dirigida. Este es un enfoque tradicional, ¿no es cierto? Entonces aquí la respuesta correcta es la letra A. Claro, en las preguntas nos van viendo, ¿no? Cómo está nuestro enfoque, si está en el enfoque actual o si estamos todavía en el enfoque tradicional, ¿ya? Y aquí, obviamente, si marcamos la B y la C, lo que estamos diciendo es que todavía tengo, pues, este, esas prácticas que son tradicionales, ¿no? En las cuales los profesores eran los principales protagonistas y no como ahora. Quienes tienen que ser los principales protagonistas, ¿quiénes son? Los estudiantes. Bien, ocho. La docente del aula de primer grado de primaria busca desarrollar habilidades de clasificación en los niños. para ello aprovechando que los niños están realizando un proyecto para reutilizar objetos del aula, entrega a cada equipo una caja con plumones usados. Considerando el propósito de la docente qué acción es pertinente que realiza a continuación. Miren la docente busca desarrollar habilidades de clasificación? ¿eh? Porque están realizando un proyecto para reutilizar los objetos del aula y que les ha entregado una caja con plumones usados. Acuérdense que esta es para habilidades de clasificación. Conociendo el propósito del docente, qué acción sería pertinente: a) decirles que agrupen los plumones en función de si pintan o no, o b) decirles que piensen cómo reutilizarán los pulmones y de acuerdo a ello los agrupen. C. Decirles que los pulmones son apropiados para aprender a contar y por tanto sería útil que los agruparan por color. Hmm, muy bien. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? Ya está, muy bien. Entonces aquí, miren, si le decimos que agrupen los plumones, se pintan o no, le estamos dando otra vez los criterios. En un lado los que pintan, en otro grupo los que no pintan. Esta se va. Decirles que piensen cómo reutilizarán los plumones y de acuerdo a ello los agrupen. Ah, esta se mejora, porque aquí le estamos dando la potestad de que ellos tienen que pensar cómo van a reutilizar los plumones. Y de acuerdo a ello, o sea, la docente no le está diciendo los criterios, sino de acuerdo a ello, los niños van a agrupar. Entonces, esta puede ser, vamos a ver la sed Decirles que los plumones son apropiados para aprender a contar y por tanto sería útil que los agruparan por color. Otra vez le estamos dando acá el criterio. Entonces, esta también se va. Entonces ya sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad?, la respuesta correcta es la letra B. Bien, pasamos rápidamente a la pregunta número 9. La docente del aula de primer grado de primaria busca desarrollar habilidades de clasificación y observa que Rocío ha clasificado los bloques lógicos de la siguiente manera. En un grupo están los círculos, triángulos y cuadrados de color azul. Y en otro están los círculos, triángulos y cuadrados de color rojo, mostrando un criterio de agrupación, pero aún no adquiere el desarrollo de la inclusión de clase. ¿En qué estadio de la clasificación se encuentra el estudiante? A, colecciones figurales, B, colecciones no figurales, C, clases lógicas. Ya está. Miren, vamos a ver por aquí. Dice que Rocío ha clasificado los bloques lógicos de la siguiente manera. En un grupo están los círculos, triángulos y cuadrados de color azul. Y en otro están los círculos, triángulos y cuadrados de color rojo. O sea, hay dos grupos, ¿no? Uno de bloques de color azul y otro de bloques de color rojo. Pero muestra solamente un criterio de agrupación. ¿Cuál es el criterio aquí? A ver, vamos a preguntarles a ustedes. ¿eh? ¿Cuál es el criterio que ha elegido la, la niña? Uh -huh. Gracias. El criterio es el color, ¿no es cierto? Color azul, color rojo. No está el tamaño, no está la forma, solamente el color. Y acá hay un dato importante. Dice que no desarrolla la inclusión de clase. Uh -huh. Si no desarrolla la inclusión de clase. Entonces quiere decir que no hace clases lógicas, la C se va. Entonces estaría entre colecciones figurales y no figurales, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta es la letra B, ¿no? Son colecciones figurales, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Vamos a ver aquí. Uh -huh. A ver, creo que después seguimos, ¿ya? 9, 10. La docente de segundo grado sale con sus niños al jardín de la escuela y luego de recoger diversos tipos de hojas de las plantas y árboles, regresan al aula. Dentro de ella la docente indica que tienen que clasificar las hojas que han recogido. Luego la niña Marlene ha clasificado las hojas verdes en grandes, medianas y pequeñas. Y las hojas rojas de la misma manera. ¿En qué estadio de clasificación se encuentra el estudiante? en colecciones figurales, no figurales o clases lógicas. Mm. Ya está, vamos a ver por aquí. Miren, aquí he puesto las hojas, hojas verdes. Vamos a poner acá. Hojas verdes en grandes, ¿no? Grandes. En medianas y en pequeñas. Ya está, por aquí la estamos dibujando. Ya, y por aquí las pequeñitas. Y por el otro lado, hojas rojas. Hay hojas rojas, claro, sí hay. Ya, hojas rojas. Parece marrón. Y acá aprovechamos para hacer un poco de teoría. Hojas rocas también en grandes, en medianas y en pequeñas. Ya está. ¿Cómo se llamaría eso? Ya está, vamos a ver aquí. Ya, porque miren, si la niña hemos, se ha ido a dónde? Al jardín. Si la niña se ha ido al jardín y, por ejemplo, ha encontrado hojas. A ver, vamos a poner aquí. Ha encontrado una hoja por aquí. Otra hoja por aquí. Otra hoja por acá. Y otra hoja por aquí. Y de repente he encontrado un palito. Y dos ramitas. Y con eso ha formado una figura. Por ejemplo, esa es una mariposa para la niña. ¿no? Ahí tiene con cuatro hojas un palito que da su abdomen y sus dos antenas. Entonces, este, dice que es una mariposa. Cuando los niños clasifican para formar una figura o un objeto de la realidad, esas son colecciones figurales. Por lo general lo hacen los niños de inicial. Ellos agrupan cosas para armar casitas, animales, objetos que les gustan. Son colecciones figurales. Cuando no son figurales, no tienen la noción de clase agrupan de acuerdo a un criterio, por color, o por tamaño, o por forma, como vimos en el caso anterior, ¿no? Y cuando son condiciones lógicas, aquí sí, ¿eh? miren, ¿cuál es la clase aquí? A ver, ustedes me van a ayudar a descubrir. ¿Cuál es el primer criterio? El criterio de clase. ¿eh? ¿Ya? Pero mire, la clase es todo esto. ¿Cuál es el criterio de la clase? La, el criterio de la clase es color. Hojas verdes. Miren, clase, color. ¿Y cuál es la subclase? La subclase es tamaño. Ya, pero tamaño, ojo, es grande mediano y pequeño igual en las rojas grande mediano y pequeño o sea hay clase y subclases ya cuando los niños hacen esto ya están en otra etapa no y aquí es la respuesta que vemos aquí en la pregunta número 10. es la letra c no son clases lógicas porque hay clases y subclases hay que decir que imaginariamente no hay un conjunto Dentro hay de qué cosa? Hay subconjuntos. ¿No? A lo mejor lo ponemos así porque se puede equivocar, ¿no? Dentro de un conjunto hay subconjuntos. Ya está. Por ejemplo, acá cuando le decimos este a mamíferos, mamíferos, mamíferos terrestres, mamíferos acuáticos, ¿no? Mamíferos terrestres, la vaca, el perro, el gato, acuáticos, el delfín, la ballena. Para salirnos un poco de los números, ¿no? O de los bloques lógicos, o de las cosas. Miren, la matemática está en la realidad. Entonces, cuando los niños logran hacer la clase mamíferos y las subclases que son mamíferos terrestres y mamíferos acuáticos, es porque ya está en las clases lógicas. Y así podemos hacerlo con cualquier situación de la realidad, porque la matemática está presente en cualquier situación de la vida. Claro, antes nos enseñaban conjuntos con números, ¿no? El 1, el 12, el 3, pertenencia, ¿no? Claro, esta es una forma pero muy abstracta de enseñar antes conjuntos. Ahora se enseña como clasificación, ¿no? Y acuérdense que la clasificación parte primero de la agrupación. Se agrupa por semejanzas o también se agrupan por diferencias. O se agrupan también de acuerdo a los criterios establecidos, ¿no? Según los propósitos que tiene cada niño o cada niña. Bien. Entonces, la matemática resulta ser pues, un área muy interesante, ¿ya? Pero que a veces no es muy explotada. Dice, acá se refiere cuando dice no figurables. No figurables es como decíamos aquí, o acá, pero creo que viene la teoría. A ver, aquí, ¿no? Acá, acá está mejor. Miren, hay, ¿cuántos estadios hay? Primer estadio, primero veamos ¿sá? la teoría. Primer estadio, colecciones figurales. Nombres primero, ¿ya? Y después explicamos. Se Segundo estadio, no figurales. Y tercer estadio, las clases lógicas. Hay tres estadios de la clasificación. Entonces, en el primer estadio de las colecciones figurales, dice que es hasta los cinco años. O sea, debería de ser. Yo he visto varios niños que todavía están en primer grado, en los primeros meses todavía. Acuérdense que hay una transición. Cuando los niños en primer grado, en los primeros meses, todavía, no. Poco a poco ya se van evolucionando, van adquiriendo otro estadio de la clasificación. Claro, al comienzo, por ejemplo, los niños realizan agrupaciones muy elementales en las que se limitan a construir el elementos de su entorno: casas, torres, carritos. Hay una fuente, fuerte influencia de lo perceptivo. Por ejemplo, acá agrupan un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, otro triángulo y dos círculos para hacer qué cosa. El niño arma una figura. ¿Cuál es la figura? De un carro. Esa es una colección figural. ¿No? O la mariposa, como yo les armaba. ¿O qué tal si arman aquí, no? A ver, arman un rectángulo. Aquí ponen un triángulo. Aquí ponen un triángulo. Aquí ponen un triángulo. Y aquí ponen otro triángulo. Y dicen que es un barco. Es una colección figural. ¿no? O pueden hacer un niño también con bloques lógicos, se hace mucho esto de las colecciones figurales. Bien, pero después pasan a un segundo estadio, que es de las colecciones no figurales. Miren, esto de 5 a 7 años, hasta segundo grado de primaria. Ya pueden formar pequeños conjuntos por semejanzas, siguiendo criterios básicamente perceptuales, como color, forma, tamaño, etc. En este estadio se distinguen tres momentos. Hay un, un primer momento que se llaman pequeñas colecciones justapuestas con residuos. ¿Por qué decimos que son justapuestas? Porque se presentan en las dos. Por ejemplo, acá dice círculos. Acá hay círculo, círculo, pero acá también hay círculo. Y aquí es por la forma. <laughs> Mire, acá el criterio es forma. Círculos. Y acá grises. El criterio es color. Claro. Como son diferentes criterios que se oponen, son justapuestos, ¿no? Se justaponen o se superponen. Entonces, este círculo también podría ser gris. Y está en las grises también, ¿no? Y aquí está triángulo gris y este triángulo gris. Y también dejan residuos. Por ejemplo, este círculo debería estar acá adentro, pero está afuera. Lo dejan fuera. Ese es un primer momento. Un segundo momento de este segundo estadio es colecciones a partir de un criterio único. Sin residuo. Ahora, ¿cuál es el criterio único? Ahora sí, que no se oponen. El color. Color gris, color blancos. Los grises están acá, triángulos y círculos. Y los que son blancos están aquí. Triángulo y círculo. ¿ve? A diferencia del primer estadio, o de esta primera fase de este segundo estadio, aquí ya está mejor. Pero después, llegan a esto. A las subclases dentro de las clases. Colocan primero los grises, después los blancos, el color y después el tamaño, ¿no? Pequeños, pero dejan afuera varios. Por eso que aquí todavía están tra transitando, todavía en un segundo estadio, pero de colecciones no figurales, sobre todo que el avance aquí es que en el segundo estadio ya van teniendo un solo criterio y en ese solo criterio ya van colocando los objetos que sí corresponden a cada uno de los criterios. Pero después pasan un tercer estadio ya de las clases lógicas a partir de los siete años aproximadamente, o sea ya en segundo, tercero, cuarto, quinto, ya los niños se agrupan clasificando, utilizando todos los elementos de manera jerárquica, ¿no? Es decir, ya pueden formar clases y subclases deben comprender la idea de reagrupación. Por ejemplo aquí, grande, pequeño. Hmm. Es el criterio por tamaño. Y dentro de ese criterio por tamaño hay grandes que son grises y grandes que son blancos. Y dentro de la clase pequeño hay clase que son grises y subclases que son blancos. Y está bien hecho. Ya no hay residuos, ya no se queda nadie afuera, ¿no? Como vimos aquí en este ejemplo de acá, o cuando vimos el ejemplo de aquí, ¿no? En este ejemplo de aquí de las pequeñas colaciones justapuestas, aquí hay un conjunto que se llama figuras y hay dos subclases, ¿no? Que son por tamaño y dentro de ese tamaño hay por color también, inclusive dentro, ¿no? Que son grises y blancos, grises y blancos. Ahora, aquí lo hacen con figuras, pero acuérdense que no solamente se puede hacer con figuras, se puede hacer con cualquier objeto de la realidad. Bien, entonces miren, si aquí empieza el segundo grado, hay que tener cuidado porque nosotros recibimos a veces en los primeros grados todavía con este tipo de estadio, ¿no? De colecciones figurales, en que los niños clasifican de acuerdo con su preferencia, su voz. Después, ya más o menos, hasta los siete años están transitando aquí. Y de los siete para adelante ya estarían en el tercer estadio. Bien. A ver, vamos a ver aquí en el chat, ¿ya? Uh -huh, ya, yeah, ok. Entonces ahí está la teoría, ¿no? Para que más o menos nosotros podamos tener ya mejores ideas ante cualquier tipo de pregunta, ¿no? Pero también le hemos puesto ahí las preguntas, sino que de repente para algunos es un tema que ya me olvidé, no me acordaba o es un tema nuevo para otros. Entonces hay que ir un poquito leyendo más porque nos pueden venir preguntas sobre eso también. Ya está. Muy bien. Situación número 11. A ver, alguna pregunta aquí, está complicado, dice, ¿no? Está complicando. <laughs> ya. ¿Nos está complicando la teoría o les estoy complicando yo? <laughs> ya vamos a ver. Por eso hagan sus preguntas ahí para poder de repente eh, explicar más. Complicado, sí. A ver, vamos a ver aquí, vamos a ver, a ver, vamos a ver aquí. Uh -huh. Ya. La teoría la explicar más me dice ya vamos a explicar más a ver otra vez una vez más ya pero voy mirando la hora porque después también algunos me dicen por qué a veces este me dicen por qué se queda hasta más de las nueve es que a veces por explicar más me demoro más ya pero hay algunos colegas que obviamente yo respeto el horario es de siete a nueve pero a veces por explicar más me demoro más uh, a ver vamos a ver por acá uh -huh. Ya, así rapidito, ¿ya? ¿eh? La teoría no me dice. Es que si no hay teoría, nos complicamos también. Tiene que haber teoría de todas maneras, ¿ya? Porque si no, vamos a estar adivinando. Miren, cuando sea cualquier este, agrupación que hacen los niños, y los niños no nos digan el criterio, sino no nos digan de repente, ¿por qué has hecho así? Porque me gusta, quiero hacer un carrito. O quiero hacer una mariposa. O quiero hacer una casita de repente, ¿no? Cualquier niños que ponen así, ¿no? hacen acá le ponen un triángulo arriba le ponen aquí un rectángulo acá y le ponen un círculo acá y ya está la casita ya esa es una colección figural cuál ha sido el criterio el criterio ha sido armar mi casita está bien son sus gustos son sus preferencias un niño que está aquí está todavía en las colecciones figurales porque está haciendo figuras está agrupando objetos para formar una figura es ese es el sentido ya Ahora, en el segundo estadio, aquí no se hagan problemas. En el segundo estadio hacen colecciones no figurales, o sea, ya no clasifican para hacer figuras, sino clasifican siguiendo criterios. ¿Cuáles son los criterios que utilizan en el segundo estadio? ¿Por color? ¿Por forma o por tamaño? Por color, por ejemplo, ¿no? Aquí está haciendo por color o por la forma, sino que al comienzo quiere hacer las dos cosas al mismo tiempo y no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque se contrapone. Como verán acá los círculos y aquí también en el color hay círculos. Entonces tendría que utilizar pues círculos blancos y acá círculos grises, pero acá como se contraponen los criterios, aparecen acá círculos, círculos afuera, círculos adentro de los grises, pero este es un... Es un inicio de este segundo estadio. Después ya lo hace mejor. Ya responden todos a un criterio único, ¿no? Y no hay residuo. Miren, no hay nada fuera de los, de los conjuntos, podríamos decir, o de las agrupaciones. Todos están dentro, a diferencia de acá, que aquí sobraba un círculo afuera, no estaba incluido en ningún grupo. Aquí ya no hay, no hay residuos. ¿Cuál es el criterio único aquí? Si aquí son grises y aquí son blancos, el criterio único es color. El color acá los grises y al otro lado los blancos. Como veíamos en las hojas, ¿no? Si la niña pone hojas verdes a un costado y rojas a otro costado, es solamente un solo criterio por color. Pero aquí empiezan a subclases ya, dentro de las clases. Por ejemplo, acá, ¿cuáles son las subclases? El color: blanco y gris. ¿Dentro de dónde? Dentro de la clase, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clase? Pequeños. O sea, se está acercando un poquito a lo que queremos. Pero si no, que deja todavía algunos elementos fuera. Miren, así como acá, ¿no? En la A y la B. Dejaba elementos fuera. Pero cuando pasó a la B, ya no deja ningún elemento. Pero ahora se le hace un poco complicado, porque ahora tiene que hacer subclases y clases. Pero todavía deja elementos afuera. Pero llega un momento en que ya no deja elementos afuera. Ya todos están metidos dentro de cada grupo. Ese es el tercer estadio. Aquí ya hace por color. Porque todas son figuras. ¿eh? Todas son figuras. Pero ¿cuál es el criterio aquí? El tamaño. Tamaño. Acá los grandes. Y acá los pequeños. Ya está. Ese es el criterio de la clase. Pero dentro de esta clase, el color. Color gris. Color blanco. Dentro de los pequeños, color gris, color blanco. Ya está. Suficiente. Entonces, cuando ya llega ahí y todo está bien ordenado, bien agrupado, ya estamos en el tercer estadio. Entonces la situación no es tan complicada. ¿Ya? Nos parece complicada, pero no es tan complicada. Ya está. Y además vamos a hacer más ejercicio de esto. Recuerden que recién estamos empezando. Y además vienen algunas preguntitas. No vienen muchas, pero vienen. ¿eh? ¿Ya? Ok. Muy bien. Bien, seguimos. Situación más. Los niños del aula de primer grado se encuentran observando tres búhos de artesanía de diferentes tamaños. Y decide aprovechar esta situación para favorecer el desarrollo de la seriación de objetos. Ojo, el tema es seriación. Así le pide a Rubén que ordene los búhos sobre la mesa y él lo hace de la siguiente manera. Miren, hay tres búhos. A ver, vamos a observar un ratito qué características tiene los tres búhos. Mm. Ya, ¿Cuál, es, ¿cuál creen que ha sido el criterio? Para poder seriar. Para poder ordenar. Acuérdense que seriar es ordenar. Yo tengo que ordenar los objetos de acuerdo con un criterio. Puede ser por grosor, ¿no es cierto?, ya, en el caso de aquí, ¿por qué habrán sido ordenados? ¿Cuál ha sido el criterio? El tamaño, ¿no es cierto? Del más pequeño al más grande, si lo miro desde acá, si cuento de izquierda a derecha, del más pequeño al más grande. O si lo miro de derecha a izquierda, de más grande al más pequeño. ¿Correcto? Ya yes. ¿Qué características tiene el más pequeño? Que son diferentes a los demás. El más pequeño. Tiene puntitos, ¿no? En su pancita. El del medio tiene rayitas en su pancita. Y el más grande tiene rombos en su pancita. Eso es la diferencia. Miren las características, ¿no? Puntitos el más pequeño, rayitas en el medio y rombos el más grande. Ya está. Muy bien. Luego la docente y Rubén entablan el siguiente diálogo. Rubén, el más pequeño es el de puntitos. Uh -huh. Docente, ¿más pequeño que cuál? Rubén dice, el de puntitos es más pequeño que el de rayas. La docente dice, ¿y si comparas el de rayas con el de rombos, cuál es más pequeño? Rubén dice, el de rayas es más pequeño que el de rombos. Docente, entonces, ¿el de puntitos será más pequeño que el de rombos? Rubén dice, mm, no sé, ¿cuál es la propiedad de la seriación? Rubén evidencia no haber alcanzado aún. A, la reciprocidad, B, la transitividad o C, la reversibilidad. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Ahora yo se lo describo así, ¿eh? con las imágenes mejor. Miren, ¿qué dice Rubén? El de puntitos es el más pequeño. La le dice a Rubén: ¿el de puntitos es más pequeño que quién? Ah, Rubén dice: el de puntitos es más pequeño que el de rayas. Ah, muy bien. ¿Y el de rayas, en comparación con el de rombos, quién será más pequeño? Ah, el de rayas es más pequeño que el de rombos. Entonces, le pregunta a la maestra: ¿el de puntitos será más pequeño que el de rombos? Y Rubén dice: mmm, No sé. ¿Cómo se llama esa propiedad de la seriación que todavía Rubén no logra alcanzar? ¿no? O sea, la comparación del primero, que es el más pequeño, con el más grande que es de rombos. ¿Ya? De primero con el más grande. Partiendo es el del medio, ¿no es cierto? Ya está. A ver otra vez. Regresamos por aquí. Uh -huh. Ya está. Entonces la respuesta es la letra B, ¿no? Se llama la transitividad. Transitividad. Uh -huh. Ya. Ahora vamos a ver un poco de teoría. ¿Ya? Miren, la seriación tiene tres propiedades. ¿Cómo se llaman las propiedades de la seriación? Uno es la reciprocidad. Dice: cada elemento de una serie tiene una relación con el elemento inmediato, ¿eh? inmediato. De tal manera que al cambiar el sentido de la comparación, dicha relación también cambia. O sea, la reciprocidad es con el elemento inmediato. Por ejemplo, tengo acá dos elementos, uno es Rita y el otro es Coco. Entonces yo digo, Coco es más alto que Rita. Entonces Rita es más baja que Coco. ¿No es cierto? No puedo decirlo así. Rita es más baja que Coco y Coco es más alta que Rita. Lo importante es que la reciprocidad tiene que darse entre dos elementos que están juntos. Ojo, dos puntos A, ¿eh? una relación con el elemento inmediato, de tal manera que al cambiar el sentido de la comparación, la relación cambia. Ya miren, aquí, ¿por qué cambia? Del más bajo al más alto y después del más alto al más bajo. O viceversa, del más alto al más bajo y del más bajo al más alto. ¿Cómo se llama esa relación? Reciprocidad. Por ejemplo, si aquí la pregunto, hubiese sido así, ¿qué relación hay entre el de puntitos y el de rayas? A que el de puntitos es más bajo que el de rayas y el de rayas es más alto que el de puntitos. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama reciprocidad entre dos elementos que están uno al lado de otro. ¿Qué cosa es la transitividad? Consiste en establecer una relación entre un elemento de una serie y el siguiente, o sea, Rita con Luis. Y de este con el posterior, o de Luis con Coco. Para poder identificar la relación existente entre el primero y el último, ah, entre Rita y Coco. Ya, miren, se entiende. La relación es entre Rita y Luis. Después de Luis y Coco para decir después la relación entre el primero y el último. Por eso que aquí qué dice. Rita es más baja que Luis. Ajá, es más baja que Luis, ya. Y Luis es más bajo que Coco. Luis es más bajo que Coco. Entonces Rita es más baja que Coco. Rita es más baja que Coco. Eso se llama transitividad. Eso es lo que ha pasado ahorita, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué le ha dicho la docente? Miren, leamos el texto. Rubén, el más pequeño es el de puntitos. ¿Más pequeño que cuál? El de puntitos es más pequeño que el de rayas. ¿Mmm? Ya. O sea, hasta ahí le dice que el de puntitos es más pequeño que el de rayas. Ya. Después dice la docente. Ya. Y si comparas el de rayas con el de rombos, ¿cuál es el más pequeño? El de rayas es más pequeño que el de rombos. Uh -huh. Entonces aquí lo que dice la docente es, ya, muy bien. Entonces, si el de puntitos es más pequeño que el de rayas, el de rayas es más pequeño que el de rombos. Ya está la relación entre los tres. Ya está. ¿Y ahora la docente qué dice? Entonces, ¿el de puntitos será más pequeño que el de rombos? Rubén dice, no sé. Uh -huh. Ya. Para completarlo, entonces, ¿se acuerdan que me he dicho el de puntitos será más pequeño que el de rayas? ¿Y el de rayas es más pequeño que el de rombos? Entonces, ¿el de puntitos será más pequeño que el de rombos? Si Rubén hubiese dicho sí, el de puntitos es más pequeño que el de rombos, entonces estaría desarrollando la transitividad o a la inferencia transitiva también se llama pero como dice que no sabe entonces todavía no evidencia haber desarrollado la transitividad no es cierto ahí está y cómo será la reversibilidad ah, la reversibilidad es cuando los niños ya tienen pensamiento reversible la posibilidad de concebir simultáneamente o simultáneamente dos relaciones opuestas o sea una descendente y la otra ascendente. Considerar a cada elemento como menor que los siguientes y mayor que los anteriores, ¿no? Por eso hay ascendente y descendente. Por ejemplo, acá tenemos a Rita. Rita es más alta que quién? Que Tito y que Ana, pero a la vez también es más baja que Luis y que Coco. Ojo, simultáneamente. Estoy mirando en forma descendente, porque digo que Rita es más alta que Tito y que Ana. Este es descendente. Pero también a la vez es más baja que Luis y que Coco, ¿no? Este es la manera ascendente. Y esa es la reversibilidad. Uh -huh. Por ejemplo, si un niño me dice aquí, a ver, ustedes me van a decir, ¿ah? ¿eh? Si un niño me dice, a ver, um, que el de rayas es más pequeño que el de rombos y el de rombos es más grande que el de rayas. ¿Cómo se llamaría esa propiedad? A ver, ¿quién me escribe en el chat? La transitividad es hacer una inferencia. Ya, a ver, otra vez. A ver, miren, veamos. ¿Cómo se llama esto cuando estoy haciendo? El de rayas es más pequeño que el de rombos y el de rombos es más grande que el de rayas. ¿Cómo se llama eso? Es entre dos nada más, ¿ah? ¿eh? Uno al costado del otro. ¿Cómo se llama cuando uno está al costado del otro, entre dos elementos nada más? Eso se llama reciprocidad, reciprocidad. Ajá, reciprocidad. ya o supongamos a ver para salirnos un poquito de, del ejemplo de acá yo tengo a ver vamos a hacerlo así ¿eh? yo tengo un palito rojo los dioses podemos usar con palitos un palito rojo un palito verde un palito azul y un palito uh, fucsia para ya a ver, mucho, mucha atención, ya para no demorarnos mucho. Yo digo, el palito rojo es más, es más pequeño que el palito verde. Y el palito verde es más grande que el palito rojo. ¿Cómo se llama esa relación? Como propiedad de la seriación. Ya, reciprocidad. Muy bien, reciprocidad. Ahora yo digo, el palito rojo es más pequeño que el de verde. El de verde es más pequeño que el azul. El azul es más pequeño que el fucsia. Por lo tanto, el rojo es más pequeño que el fucsia. ¿Cómo se llamaría esa propiedad? Ya, transitiva, ¿no es cierto? Muy bien. Porque el niño hace una inferencia. ¿Cuál es la inferencia? De que si el rojo es el más pequeñito de todos, tiene que ser el más pequeño del fucsia, pues, ¿no? Es una inferencia. Ahora, ¿cómo sería esto? Si el verde es más grande que el rojo, a la vez, simultáneamente, es más pequeño... Que el azul y más pequeño que el fucsia. ¿Cómo se llamaría esa propiedad? Otra vez, ¿eh? si el verde es más pequeño que el rojo, ¿no? miren, descendente, pero también a la vez es más pequeño que el azul y más pequeño que el fucsia, en forma ascendente, ¿cómo se llamaría esa propiedad? Esa propiedad se llamaría la reversibilidad. ¿Ya? Entonces aquí igual. Ahora, a ver, utilizando los búhos, ¿ya? Para que quede más claro. A ver, vamos con los búhos. A ver, así de manera salteada, para que no sea también este, tan obvio, ¿no? A ver, ¿cómo se llamaría esta relación? En el cual este, el de rayas es más grande que el de puntitos y a la vez es más pequeño que el de rombos. ¿Cómo se llamaría esa propiedad? Miren, otra vez, ¿eh? simultáneamente, simultáneamente estoy haciendo dos operaciones a la vez. ¿Por qué digo dos operaciones a la vez? Porque estoy haciendo el doble sentido. Miren, descendente, el de rayas es más grande que el de puntos, pero a la vez también es más pequeño que el de rombos. ¿Cómo se llama eso? Reversibilidad. Muy bien. Ahora yo digo, el de puntitos es más pequeño que el de rayas. El de rayas es más pequeño que el de rombos. Por lo tanto, el de puntitos es más pequeño que el de rombos. ¿Cómo se llamaría eso? Uh -huh. Ya, transitividad. Ya está. ¿Y cómo sería esto? El de puntitos es más pequeño que el de rayas. Y el de rayas es más grande que el de puntitos. Solamente entre dos, ¿ah? ¿eh? El de puntitos es más pequeño que el de rayas, y el de rayas es más grande que el de puntitos. ¿Cómo se llama? Reciprocidad. Ya. Mire, ¿y por qué es importante esto? Porque más adelante, acuérdense que el que va a tener menor cantidad, supongamos que este sea el 1, este sea el 2, este sea el 3, más adelante, porque la seriación sirve para eso, ¿no? Para ordenar, pero también para que tenga nociones de construcción del número. Cuando diga el 1 es menor que el 2, porque el 2 es mayor que 1. Reciprocidad. Si el 1 es menor que 2 y el 2 es menor que 3, entonces el 1 es menor que 3. Transitividad. Y si el 2 es mayor que el 1, a la vez es menor que 3. ¿No? Tanto de manera descendente como de manera ascendente. Esa es reversibilidad. Ahora me preguntan, ¿la reversibilidad tiene que ser con 5? No necesariamente. Puede ser con 3. ¿Ya? Pero recuerden que cuando es reversibilidad, hace dos operaciones inversas a la misma vez. Descendente y ascendente, como en este caso. ¿Ya? Muy bien. Ok. Muy bien, seguimos. Ya estamos en el número 12. Uh -huh. Miren, y en matemática hay bastantes cositas interesantes que aprender. Ya está, seguimos. En el aula, o cuando Raúl, del aula de primer grado, cuenta los números del 1 al 5, lo hace de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5. En esta situación, ¿qué nivel de la secuencia verbal del conteo evidencia haber alcanzado? El niño, nivel cuerda, nivel cadena irrompible o nivel cadena rompible. Miren cómo está contando el niño. ¿eh? Yo voy a contar como si eso fuera oral, ¿ya? Porque aquí dice, miren, dice 1, 2, 3, 4, 5. Uh -huh. No hay coma, no hay nada. ¿Cómo se llama ese nivel cuando un niño cuenta así? No estoy dando cuenta de que a veces los niños, a ver, cuéntame den 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rapidito, ¿no? Como si fuera una carrera o como si fuera todo de paporreta. Ya, vamos a ver aquí. ¿Ya? Ok, entonces ahí el nivel se llama, cuando se cuenta así, el nivel se llama nivel cuerda. Bien, ¿cuántos niveles hay? Hay varios niveles aquí también. Ya vamos a seguir. 13. En el aula de segundo grado, el niño Omar está realizando el proceso de conteo utilizando botones de colores. Él cuenta de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6 botones. En ellos se le caen algunos botones al piso. Él se inclina para recogerlos y luego continúa el conteo. 7, ocho nueve y diez según el conteo realizado por el niño en qué etapa de la secuencia verbal se encuentra a en la etapa de la cadena rompible b en la etapa de la cadena irrompible o c en la etapa de la cadena numerable un detalle aquí ¿eh? mire el niño está contando uno dos tres cuatro cinco seis botones pero se le caen algunos botones al piso, él se inclina para recogerlos y luego continúa el conteo. O sea, se quedó en seis y después continúa. Siete, ocho, nueve y diez. Ya está. ¿Cómo se llama este nivel? O esta etapa de la secuencia verbal del conteo. Es como una pausa, pero porque se le dieron los botones, ¿no? Pero cuando retorna, no regresa otra vez al 1, sino de donde se quedó, continúa. Continúa el conteo. Ya está. Muy bien. Vamos a ver. Uh -huh. Ya está. Muy bien. Entonces acá. La respuesta correcta es la letra B, ¿no? Es la etapa de la cadena irrompible. O rompible. A ver. Vamos a ver aquí. Vamos a quedarnos un ratito, pero me gustaría ver sus respuestas, no están participando muchos. Ya, aquí la respuesta correcta miren, en la 13 es la letra A, es la cadena rompible. ¿Saben por qué? La cadena se rompe. Porque ya no tiene necesidad de contar nuevamente desde 1. ¿Ya? Porque cuando comienza otra vez desde 1, ¿qué tal si aquí se le cayeron los botones? Se había quedado en 6, ¿no es cierto? Y después regresa. Después de recoger los botones, el niño hubiese dicho otra vez: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que la cadena todavía es irrompible. Se comienza, cuando la cadena empieza otra vez del 1, es irrompible. Pero aquí la cadena se rompió. Porque el niño ya no regresó a contar desde el 1, sino siguió contando. 7, 8, 9, 10. Ya, pero entonces, ¿será rompible? Uh -huh. O tiene otro nombre O tiene otro. O tiene otro nombre también. Mire, es irrompible, pero también tiene otra característica. Que también puede ser que el niño ya cuente desde cualquier número, ¿ya? Pero en cambio aquí la respuesta correcta es la letra, es la cadena rompible. Muy bien, vamos a ver ahora entonces la pregunta número 14. Si sí, sigue sí, la secuencia es irrompible, me dice ahí. Es irrompible cuando empieza siempre el 1, ¿ya? Ya, 14. Vamos a ver ahorita la teoría también para salir dos, ¿ya? Pero vamos a terminar. Dice, en el momento de la resolución de un problema, el niño Andrés realiza el conteo con material concreto como tapitas para representar a las manzanas. Cuando la docente se acerca a él y le pregunta, si tiene siete manzanas y le agregarías tres más, ¿cuántas manzanas tendrías en total? Y Andrés cuenta, ocho, nueve, diez. Tendría diez, señorita. Según el conteo realizado por el niño, en qué etapa de la secuencia lo se encuentra. Está en la etapa de la cadena rompible. B, en la etapa de la cadena irrompible, o C, en la etapa de la cadena numerable. Ya está. Entonces aquí la respuesta correcta. A ver, vamos a ver rápidamente en el chat. Miren, acá es diferente de la anterior. ¿eh? Dice, si tienes siete manzanas y le agregarías seis, no está contando ni siquiera desde el uno, ¿eh? a partir de dónde. Si tienes siete y le agregas tres más, ¿cuántas manzanas tendrías en total? Y el niño cuenta ocho, nueve, diez. Tendría diez. Mm. Según el conteo realizado por el niño, ¿en qué etapa se encuentra de la secuencia verbal? Desde mm -hmm. acá el niño se encuentra en la etapa la cadena numeral. Ya, la letra C. Bien. Y la última dice según la situación anterior cuando Andrés que había representado con tapitas siete manzanas y luego de que la docente le preguntó si agregaría tres manzanas más el niño contó ocho nueve y diez y respondió que tendría diez manzanas la niña Patricia intervino y dijo tenía siete y como le agregó una más tenía ocho nueve y diez señalando con el dedo las tapitas que nombra ahora tiene diez pero le agregó el diez 9 y el 8, señalando siempre con un dedo las tapitas que nombra. Porque tenía 7. ¿En qué etapa de la secuencia verbal se encuentra la niña Patricia? A, en etapa de la cadena bidireccional, o C, en etapa de la cadena numerable, o C, en etapa de la cadena irrompible. Miren lo que dice Patricia otra vez. ¿eh? Tenía 7 y como le agregó una más, tenía 8. 9 y 10 señalando con el dedo las tapitas que nombra. Ahora tiene 10, pero le agregó el 10, 9 y el 8, señalando siempre con el dedo las tapitas que nombra, porque tenía 7. ¿Cómo se llama esta secuencia verbal? Ya, fíjense lo que está haciendo aquí la niña, a ver, otra vez. ¿Cómo está contando aquí el niño? Tenía siete, le agregó una más, ocho, nueve y diez. ¿Ahora qué dice? Ahora tiene diez, pero le agregó al diez, le agregó al diez, el nueve, el ocho, señala siempre con el dedo, porque tenía siete. Me está contando ahora al revés, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaría este tipo de secuencia verbal? Cuando se cuenta así, ¿no? Tanto de manera ascendente como de manera descendente. Ya está. Aquí la respuesta correcta es la letra A, ¿no? Es la etapa de la cadena bidireccional. Ya está. Entonces, aquí, para salir de dudas, a ver, ¿cuándo es la etapa de la secuencia en cuerda? Cuando se cuenta así, 1, 2, 3, 4, 5, deja por red. ¿Cuándo es la cadena irrompible? Cuando la sucesión siempre comienza en uno y los términos están diferenciados, ojo, tienen que estar, no tienen que estar pegados como acá en el nivel cuerda. Por lo general siempre vienen las preguntas con una coma, ¿no? Para diferenciar. Porque cuando el niño va agarrando una, una pelota, por ejemplo, una pelota dice uno, dos pelotas dice dos, tres pelotas dice tres, cuatro pelotas dice cuatro, cinco pelotas dice cinco. En cambio, acá, el niño ha agarrado. Una pelota, una pelota dice 1, 2, 3, 4, 5. Ya está en el 5 y ha agarrado una sola pelota. O de repente no ha agarrado ninguna pelota, solamente recita los números, nada más. es la etapa acuerdo. Pero cuando ya está en la etapa segunda, ya los niños cuentan con más pausa porque ya empieza el contexto. Sino que aquí empieza siempre del 1. Siempre se empieza del 1. Si por ahora se equivocan de nuevo regresan al uno no por ejemplo uno dos tres cuatro cinco ay, si se le cae por ejemplo las pelotas y tiene que volver otra vez a contar no sigue contando seis siete sino otra vez uno dos tres cuatro cinco seis esa es la cadena irrompible la tercera etapa es cuando la cadena se rompe la sucesión puede comenzar en un número cualquiera no se acuerdan cuando se le cayó las pelotas al niño se le cayó en el 7, ¿no es cierto? O en el 6. Después recogió las pelotas o los botones y siguió contando 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7. No empieza del 1. Cuando es numerable, cuenta un número determinado a partir de cualquier número y cuando se detiene puede decir en qué número ha terminado. Por ejemplo, le decimos tres números después del 5. 6, 7, 8 es 8. Ese es numerable ya, ¿no? Porque también ya se nota la cardinalidad nos dice en qué número ha terminado. Y la bidireccional es porque se puede hacer adelante o hacia atrás, ¿no? O de forma ascendente o descendente. Esto se alcanza a los siete u ocho años todavía, ¿no? Puede decir seis, siete, ocho, nueve, nueve, ocho, siete, seis. Entonces tenemos cuántas etapas de la secuencia verbal? Cinco, ¿ya? ¿Cómo se llama? Secuencia en cuerda, cadena irrompible siempre del uno. Cadena rompible cuando ya no se empieza del uno, sino de cualquier número. Cadena numerable cuando se puede empezar de cualquier número, pero se tiene la noción de cardinalidad porque se nombre el último elemento contado o el último número. Y cadena bidireccional, cuando se forma en doble dirección, ¿no? Tanto en forma ascendente como descendente. O adelante o hacia atrás, como le querramos llamar. ¿Ya? Ok. Bien, entonces la teoría nos. Este, nos da más luces. Dice irrompible, siempre empieza del 1, sí. Cuando dice irrompible, siempre del 1, siempre del 1, ¿ya? Cuando, por ejemplo, los niños, a veces nosotros les decimos que cuente, ellos cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y si no lo dicen de manera explícita, lo hacen mentalmente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y después ya comienzan a expresarse de manera 6, 7, 8, 9, 10, pero siempre empieza del 1. Ustedes se dan cuenta porque demora en contestar. Es igual cuando le preguntamos, por ejemplo, la multiplicación a los niños, ¿no? Se quedan callados porque dicen 2 por 1, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 6 y 2 por 8, dicen, ¿no? Ya, algo así, ¿no? Algo así pasa con el conteo. Ya. Y acuerda es porque no es solamente recitación de números, nada más. Recitación de números, pero todavía no es el conteo. Ya, ok. Y terminamos con la última pregunta. El docente del aula de segundo grado le pide a José que coloque los pomos de goma para los niños de su grupo. Entonces José coloca un pomo en el sitio de cada compañero mientras dice uno es para Luisa, uno para Carla, uno para Raquel y este para mí. Según la situación planteada, ¿qué principio del conteo se evidencia en la intervención de José? ¿Correspondencia, orden estable o abstracción? Ya está, vamos a ver aquí. Nada respuesta. Ajá, ¿cómo se llama eso? Cuando va a su grupo y le dice: Este pomo es para ti, Luisa, este pomo es para ti, Carla, este pomo para ti, Raquel, y este pomo es para mí, ¿no? O sea, un pomo para cada uno. Uh -huh. ¿Cómo se llama este principio que lo vamos a ver el día de viernes? Se llama el principio de correspondencia. Muy bien. Recuerden que tenemos cinco principios del conteo, ¿ya? ¿Cuántos, cuántas, secuencias, ¿Cuántas etapas de la secuencia verbal? Cinco etapas de, de la secuencia verbal. Cuerda, cadena irrompible, rompible, numerable y bidireccional. ¿Ya? Muy bien. Ajá. ¿Cuántas propiedades de la serie? Tres. Reciprocidad, transitividad y reversibilidad. ¿Cuántos estadios de la clasificación? Tres. Colecciones figurales, no figurales y clases lógicas. Uh -huh. Ya está. Y no se olviden también de todo lo que es la construcción de números. Miren, eso no es fácil construir el número. ¿eh? Se clasifica, se hace seriación, se hace secuencia verbal, se hace el conteo, conservación de la cantidad, inclusión de clases, la reducción del pensamiento. Nos faltan los usos del número nominal, ordinal, cardinal de medida. Y nos falta ver el sistema de numeración decimal todavía. ¿Qué lo vamos a hacer el día? Viernes. ¿Ya? Ok. Gracias por la atención prestada. Nos vemos el día viernes, entonces, a las 7 de la noche. Gracias. Buenas noches.